Hola, bienvenidos a El Cornetín de Gondor. Espera. Oh, Dios mío, interrupción nada más empezar. Esto es K interrumpiendo el programa. Bienvenidos a este podcast especial de series canceladas. Conmigo está Karim, el hombre de los mil nombres. Buenas, ¿qué tal? El señor del Excel de series, que es interminable. Este es el mítico. Tenemos aquí también a Taco. Buenas, ¿cómo estamos? Y, por supuesto, viene en todo este pack K, nuestro redactor jefe del Cornetín. Es que yo, ¿por qué me has dejado el último? No lo entiendo. Es decir, sí, Adin. El último soy yo, no te preocupes. No, pero tú eres el presentador, el último he sido yo. ¿Por qué yo soy el último? Pues el último es el importante. Porque siempre se deja el más importante. Para vale, entonces, perfecto. Podéis seguir, muchachos. Nuestro líder iluminado. Y yo soy Aarón Moreno, ilustrador, dibujante, diseñador gráfico del Cornetín. Espera. Entonces tú ahora eres el último en presentarte. ¿Tú eres más importante que yo? Por supuesto. O sea, la duda ofende. Es ilustrador e ilustre. Mira, Karim, como un punto positivo. ¿Es? Bueno, y después de este morcilleo indiscriminado, vamos a empezar a hablar así un poco de lo que vamos a hablar hoy. A ver, Karim, ¿cuál es la propuesta del podcast de hoy? Pues vamos a hablar de series que han sido canceladas, como series buenas o series que debieron ser canceladas, incluso que no debieron inventarse, sí puede ser. Y de paso, pues algunas que queremos que hagan, de algunas cosas que nos molen. Bien, bien, o sea, puede que hoy venga el podcast un poco polémico, puede ser. Sí, sí, pinta. Sí. Mira, como te he hecho hablar, estamos en una taberna, ¿no? Pues es lo que suele pasar, que nos vengamos arriba. Ah, venga, leches. Pues nada, Karim, ya que estás, pues ¿por qué no nos hablas de tu primera serie que fue cancelada y tú piensas que era buena, que fue cancelada la primera temporada? Pues sí, yo la primera que he elegido ha sido Freaks and Geeks, que es una serie de 1999, y te contaba pues las historias de instituto, pero en estos dos grupos, ¿no? Los frikis y los geeks, que nosotros entendemos los frikis como otra cosa, y los geeks no los entendemos, porque aquí los geeks son los frikis, y los freaks son, yo qué sé, pues los macarras, ¿no? Por así decirlo. Y la serie duró solo una temporada de 18 capítulos o episodios y tenía muchas caras que hoy en día son conocidas, como Jay Franco, Seth Rogen, Jason Segel, Martin Starr, y bueno, pues muchas series de las que vemos hoy en día de instituto y tal no tienen nada que hacer comparado con esta, ya solo con la cabecera, que tenía una musicote que ya te venías arriba, pues nada, te iba contando como la discriminación de un grupo de los malotes hacia el otro y cómo los otros iban haciendo sus movidas para intentar sobrevivir, ¿no? Bueno, o sea, que has empezado ya incluso con datos de actores, veo que vienes preparado, no como la inmensa mayoría. Bueno, ya se verá. Es que es el único que ha venido aquí con papeles a la taberna esta, de verdad. Sí, está claro. Es que no podemos traer un notario a la taberna. ¿Sabes? También influye que esta la vi, pues no sé, en 2018 puede ser por ahí. No la vi hace mucho. O sea que no la había visto. Es un descubrimiento reciente. Sí, en su día no la vi y ahora está en Amazon, pero yo la vi en Netflix en su día. Ajá. O sea, esto quiere decir que se fue al pairo por culpa de gente como tú que la ve no sé cuántos años después. Sí. Hombre, ahora creo que es como una serie de culto, ¿no? Más o menos, porque se sigue viendo, pero claro. O sea, ¿cómo era? Como no, por lo que me estás contando, no había... Se alejaba de lo tópico de serie de instituto, ¿no? Totalmente, sí. Por lo que me estás contando. O sea, porque ya te ponía... Como si fuera un poco medio Big Bang, Freaks y Geeks, o sea, ya fuera... Sí, te lo separaba un poco y claro, cada uno se hacían sus historias. No había relación entre ellos. Sí, uno de los Freaks es hermano de uno de los Geeks. Ah, mira, Y luego van a hacer... Bueno, al final van a Listy y aunque los Geeks son más pequeños o parecen más pequeños, se van relacionando de alguna forma.
Y Karin, una cosa, es decir, yo no he visto la serie. ¿Qué tal representa el mundo friki que conocemos aquí? De cómics, TVOs, etcétera, series, televisión, juegos de rol. La serie, o no se representa. Porque es que mi experiencia es que todas las series, ese mundo lo representan súper mal. A ver, es una. También es de 1999, ¿vale? No es el friquerío que hay hoy en día. Y bueno, pues creo que es un más frikis en plan cómic y tal. No se meten tampoco demasiado más allá. No es como Stranger Things que juegan al rol y cosas de esas. Bueno. Pues nada, vamos a seguir con Taco, que nos va a contar cuál es su serie buena que fue cancelada en la primera temporada. Una que además se puede ver ahora y todo. Mira, Fes, estamos aquí on fire. Bueno, yo venía a hablar un poco de Los Inmortales de Baratillo, que fue Forever. Forever era una serie que protagonizaba, a ver si lo pronuncio bien, John Gulfrug, que todos conocemos por Los Cuatro Fantásticos. Y básicamente, por supuesto, bueno, el que hacía de hombre que se estiraba, Los Cuatro Fantásticos, vamos, de los buenos, Los Cuatro Fantásticos buenos. Y básicamente, como su nombre indica, era alguien que vivía para siempre, ¿vale? Tenía un... No voy a explicar mucho porque lo pueden ver los que nos escuchan en Nova actualmente. Pero en el primer capítulo ya se ve que renacía cada vez que moría y jugaba mucho la serie, que para mí era lo bueno, con el pasado de este hombre, cómo había llegado hasta ahí, conjuntamente a lo que hacía ahora, que al final no dejaba de ser una serie de policías en el que era un poco el asesor, como tantas pelis que hemos visto de policías o series de policías. Y básicamente eso, y a mí me gustaba mucho y considero, además tenía... un malo excepcional que es Burt Goldman, que si no buscarlo, para mí, yo lo conocía de Torchwood antes, que además con la cara esta que tiene de malo pega mucho, y para mí fue una serie que me extrañó mucho que se cancelara, y yo creo que fue por el efecto plataformas, porque esto era cuando todavía las plataformas no habían salido tanto, salió por ABC, luego aquí lo cogió a XN. Y yo creo que quedó muy, muy... Si hubiera sido 2 años después, al menos hubiera sobrevivido más. Porque había historia, no era un guión simple, había historia. Y bueno, yo lo recomiendo que la busquéis, sobre todo porque se puede ver, aunque quedaréis colgados, ¿eh? Os aviso. Típico final de que quedará más colgado que un fuet. Vale, una cosa es decir, tú dices que esto fue cancelada por el efecto plataformas. ¿Tú crees que alguna plataforma puede llegar a interesarse y cogerla y recuperarla? A ver, yo creo que sí, francamente, porque no sé si entrarían los mismos actores, pero yo creo que sí, porque es muy serie tipo estilo policíaca que todos hemos visto, pero la química que había entre los dos actores también era muy buena. Había Sara, creo que se llamaba la prota femenina, y la química que tenían te convencía, no como otras químicas que ha habido. El Joan, el que era el protagonista, hacía como un poco, era muy muy medio Sherlock Holmes, medio investigador con broma rollo Castle. Yo creo que tenía muchas cosas que la aguantarían, y además tiraban mucho de eso, de todo el pasado de él, de lo que Henry Morgan, que se llamaba el personaje, todo el pasado, que era realmente lo bueno, ver cómo había llegado hasta ahí y luego ver cómo se enfrentan al malo y cómo se encuentran, porque bueno, al final, como he dicho, son inmortales de otra manera, y al final en la lucha que es un inmortal contra otro y por qué y cómo han llegado hasta ahí. Y a mí me queda la duda, ¿eso se queda en cliffhanger o termina la serie? Queda en cliffhanger total. ¡Buah, macho! Pero además muy cliffhanger. O sea, no te puedo decir otra cosa. A mí me gusta, yo la defiendo allá donde voy, pero queda muy, muy cliffhanger, muy, muy abierto. No sé qué nivel de conocimiento tenían sobre que no iban a ser renovados, pero queda en final abierto, pero... pero a tope. Al máximo. Al máximo. Bueno, a mí me habían hablado alguna vez de ella, pero sí, nunca la había visto. Y bueno, está disponible en A3 Media Player, que acabo de mirar. En A3 Media también, mira.
también contar que estamos hablando, no deja de ser del 2014, pero para ser una serie del 2014 que aún la hayan comprado pese a ser tan pocos episodios, yo creo que la han comprado también porque tiene algo que engancha, creo. Quiero conocer, porque normalmente... ¿Es de capítulo, o sea, de que pase una cosa en una semana, siguiente otra, o tiene una temporada? Sí, hay una historia general que no siempre se desarrolla la historia. Perdón, no siempre se desarrolla la historia general, pero la hay. Pero generalmente es el crimen del día, él haciendo de forense, que al final es el papel que hace él, apoyando a la policía, y pues con la policía pues descubriendo eso, y ya pues claro, lo típico, no voy a explicar nada, pero la relación entre él y la policía, obviamente tensión sexual, nadie se va a sorprender porque haya eso, y un poco también como ella se va sorprendiendo y se va quedando así un poco diciendo ¿qué pasa aquí? ¿Qué deja de pasar aquí? A mí me sorprendió que se cancelara, la verdad. Yo la defiendo y a dónde voy, como está lloviendo. Ya te vemos. Bueno, mientras Kak se va por la siguiente ronda de bebidas, pues voy a tomar el testigo yo. Voy a decir una serie que me parece muy, muy, muy injusto que fuera cancelada, que voy a ir a las oficinas de Fox y le voy a prender fuego, que fue la serie de Firefly, que luego generó la película de Serenity. Firefly era una historia de vaqueros en el espacio. ¿Qué más se puede pedir? Vaqueros y el espacio. O sea, bueno, más bien forajidos y el espacio. O sea, eso es el tema. Una maravilla. Es crema. O sea, era una serie muy buena, muy divertida, de unos contrabandistas y era su día a día de cómo sobrevivían, mientras había una trama de una chica que se unía a la tripulación y tenía ciertas aptitudes, digamos. Ese es el hilo que va llevando la serie, pero luego va todo, cada capítulo es una historia, vas conociendo nuevos personajes, vas viendo lo socarrón que es el capitán Malcolm Reynolds, interpretado por Nathan Fillion, y la verdad es que es una serie que recomiendo muy mucho y muy muy fuerte, o sea que el que no la haya visto, voy a ir a su casa y le voy a pegar, como lo esté buscando ahora mismo. La lástima es que hace cosa de... puede ser un año o dos, dejó de estar en Netflix. Así que no tengo ni idea ahora mismo de si se puede ver en alguna plataforma. La pista no está en ninguna plataforma, pero la pista es que Fox ahora es de Disney. ¡Oh! Y ahora va a empezar con lo de Star. Claro, probablemente vaya ahí. Estaría bien. Pero por lo que estás diciendo, Nathan Fillion hace el papel que siempre ha hecho Nathan Fillion, es decir, el gracioso que va por los sitios. Yo no he visto la serie, o sea, no, podéis más, meteros conmigo. Más que gracioso, en este caso es el amargado socarrón. O sea, viene de haber perdido una guerra y entonces está súper resentido con el mundo, pero él no pierde su manera de ser, efectivamente. No hace de cura como en Buffy, así que eso que nos quitamos. Lo mismo hizo en otras. Luego, yo como no la conocía, porque obviamente ahora cuando hablas, aquí no salía la... ¿Cómo se llama esta? ¿No Morena Baccarin? Sí, salía ahí jovencita, haciendo de V, ¿no? Entonces, acompañante. Llamémosla acompañante. Bueno, lo que hacía en V entonces también. También teníamos ¿cómo se llama? Había uno de los Baldwin, debe ser el Baldwin menos conocido, era uno de los que salía haciendo del tío Burricato, que siempre estaba a leches. Ese es un dato curioso, ese actor, que yo creo que no lo he vuelto a ver nunca más. Ah, sí, juraría que le he visto en la película de Godzilla haciendo de militar, pero no más. Y bueno, y luego... ¿Sí? No, perdón que te corte. Yo solo iba a hacer una pregunta, porque realmente... O sea, ¿qué tenía de gracia Firefly? O sea, vendérmela, porque me habéis vendido un poco lo que sí he oído. La gracia está en que los personajes no se comportan como tú esperarías que se comporten, en plan... A ver, te respondo yo, mientras que volvemos con Aaron. A ver, como decía Aaron... los personajes no se comportan como que se comporten como se comportaban el resto de space operas, ¿vale? El capitán, desde mi punto de vista, Aaron, luego, que es un experto en Firefly, no lo podrá decir, era posiblemente fanático.
era la antítesis de los capitanes de la Space Opera. El jefe de armas, ¿no? Era prácticamente un pirado. La mecánica jefe le hablaba y el piloto era amante de los dinosaurios. No sé, quiero decirte que daba una sensación de realismo, es decir, seamos nosotros. Podríamos decir que eran camioneros espaciales, si no hubiera una película de ello. Entonces, además se notaba mucho desde mi punto de vista el toque de Whedon, porque Whedon en casi todas sus películas, en casi todas sus cosas, lo que sabe hacer muy bien es crear familias, crear grupos de personas, y en este se notaba que lo estaba haciendo. Esa es mi opinión. Firefly fue para mí una gran serie que de una manera extraña consiguió acabar. No sé si está de acuerdo Aaron conmigo. Bueno, consiguió acabar. Se quedaron unos capítulos en el tintero, los montaron deprisa corriendo y lo vendieron como los últimos capítulos. O sea, también te digo que... No, pero me refiero, por ejemplo, con la película y con los cómics que sacaron. Ah, sí, intentaron cerrarlo eso. Y hay tramas que es verdad que no terminan en la serie ni en la película y lo metieron en cómic, que es como los señores de los guantes azules. Eso fue una trama que lo metieron luego en cómic. Y la verdad es que si consigues ver la serie y la película, cierras casi todas las tramas, decís. Sí, porque al fin y al cabo los tipos estos de azul solo eran unos enemigos más que se iban encontrando por el camino. Iban, o sea, la trama está en descubrir qué es lo que pasa con la cría, y por qué tiene tanto empeño en perseguirla. Tiene la, digamos, la facción ganadora de la guerra, pues es la que les hostiga, las que les persigue. Entonces, yo creo que aquí, como decía acá, la magia está en el elenco, en cómo la química que tienen todos. En plan, cada uno tiene su rol y se comporta a su manera, pero luego llega un momento en que pierde los papeles, el piloto a veces se vuelve loco. Que el piloto es, ¿cómo se llama? Alan Tudyk, que siempre hace de loco, o sea, eso también siempre. O sea, que yo creo que Joss Whedon dijo, mira, comportaros como sois. Y quedas, punto, ¿no? Haces piña, haces de hecho, piña. De hecho, uno de mis capítulos favoritos de Firefly es en el que vuelven al planeta que había robado el jefe de seguridad, el flipo de las armas, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y él se piensa que... ¿El Jane, dices? Sí, que, y se piensa que le van a volver y que le van a reconocer y qué tal, y le reciben como un héroe, que tiene una estatua allí y tiene una canción. Es decir, va de todo lo contrario que te puedas esperar. Eso. Y eso es lo bueno. Y tiene muchos puntos de que no te esperas, que de repente pasa algo y dices que te deja descolocado, que en aquellos tiempos se agradecía mucho, porque ya como era casi todo sote y caballo y rey. Y la verdad es que sí, que es. Se sigue pudiendo ver, porque yo la he revisitado. Cuando estaba en Netflix, la revisité corriendo cuando me enteré que le iban a quitar. Y la tengo también en Blu-ray, la tengo en la película, y es que soy muy fan, entonces qué puedo decir, que es maravillosa. O sea, la voy a tener que ver para no ser el único, ¿eh? Yo la vi en Netflix, cuando la iban a quitar, como no la había visto, dije, pues nada, la voy a ver. Así que pues nada. Si bueno, y claro, que te has ido por la ronda de bebidas, te toca a ti ahora contarnos tu serie. Bueno, yo voy a hablar de una serie de uno de mis personajes favoritos de cómic, ni más ni menos. Lupin. No, todavía no ha sido cancelada. Lupin, ¿no? Es el mío y mejor no lo hablo. Bueno, os estoy hablando de Constantine, pero no el Constantine Moreno que hizo la versión que hizo Neo, que hizo, ay, por favor, sino la versión de Matt Ryan. Que se estrenó el 24 de octubre de 2014. Creo recordar que cuando, antes del estreno, la compañía, la editorial, o como se llama esto, el productor ejecutivo y todo esto, hicieron una campaña impresionante, ¿no? Y consiguieron abrirnos muy buen sabor de boca. Vamos, yo tenía muchas ganas. La NBC consiguió que tuvieran ganas de ver uno de mis personajes favoritos. De hecho, en ningún momento me sentí extraño. Pero por
una cuestión que luego os contaré al final. La serie se canceló con 13 episodios, ¿vale? ¿De qué va John Constantine? Sigue la estela de los cómics, es decir, es muy, muy, muy fiel. Lo descafeina un poco porque creo que John Constantine es muy bruto para llevarlo tal y como está a la pantalla. Y bueno, pues narra la historia de Constantine, de cómo un mago, entre comillas, condenado al infierno, ¿no?, se dedica un poco a luchar contra las amenazas infernales y tal. Al principio parece ser que vas a tener un, ¿cómo se llama esto?, un procedimental, ¿vale?, de investigar qué pasa y tal, y poco a poco ves que tiene una trama mucho más densa, más desarrollada. La serie mola porque, aparte de ver de los cómics de Constantine original, meten muchos detalles que para los amantes del cómic saben lo que están viendo, ¿no? Desde la lanza de Longinus, que evitaba en los cómics de DC que Superman fuera a acabar con el régimen nazi, o el casco del Dr. Fate, creo que era, ¿no?, del Dr. Destino, no es que me acuerdo bien del nombre. Con lo cual, todo eso está ahí y sabes lo que estás viendo. Es decir, un tío de cómic sabe que está viendo cosas del cómic de gente que está movida en cómic. Se canceló en... quiero recordar, en noviembre creo que fue, y el motivo fue de que a Constantine se le exigió unos mismos números que a Arrow, pero desde luego la NBC no ayudó mucho porque empezaron a cambiar la de fecha, no lo publica, a cambiar la de horario, se hizo muy irregular. Ostras, eso me recuerda, Firefly fue cancelada precisamente porque la Fox la puso en un horario malísimo. O sea, no. Muchas veces se van fuera las series, bueno, antes, porque ahora tenemos casi todo el video on demand, antes se iban por esas razones, porque las cadenas la ponían, o sea, de manera irregular. Yo tengo claro que al día de hoy, esta serie, si hubiera sido con plataformas, creo que hubiera tenido mucho más aguante. Y creo que, no voy a decir que estuviera mejor, es que estaba muy, muy, muy bien, ¿eh? Es decir, desde el principio, la intro era brutal, hasta el final. Lo dejan ahí con un poco de cliffhanger. Entendemos, los que sabemos de Constantine, que la segunda temporada va a ir sobre posiblemente la mejor saga de Constantine que nunca se hizo, ¿no? El alto coste de la vida. Y bueno, fue inexplicable. Detalles que después de ser cancelada, John Constantine aparece una vez más en Arrow y para hacer un hechizo con Arrow, que necesita hacer un rollo, una de las cosas que hace Constantine, y pide una pluma de pavo real. Y bueno, se la trae. ¿Es que? Pavo real. y es una coña que tiene el propio Matt Ryan, porque no lo utiliza para hechizos, sino si le utiliza para rascarse la espalda, porque dice, es que siempre tengo un picor aquí desde ta ta ta. Matt Ryan fue recuperado como Constantine luego en Legends of Tomorrow, y bueno, creo actualmente en la versión animada de Constantine es el que pone la voz, con lo cual podemos seguir viendo posiblemente, desde mi punto de vista, al mejor Constantine que ha habido al día de hoy en pantallas, porque es impresionante, merece mucho la pena verla. Es una lástima que se acabara y te dejan ahí un gusto amargo de que había mucho más de lo que se podía esperar. Sí, la verdad que yo la vi y mi mujer estaba ahí encantada con la serie y le fastidió bastante la cancelación. ¿A tu mujer solo? ¿Y a ti no? Bueno, a mí me pareció bien, pero tampoco me obnubiló, como parece que te pasa a ti. También es verdad que yo no soy fan del personaje de cómics, así que tampoco vi los detalles que podías ver tú. Pero igualmente, por lo que dices, consiguieron, yo no lo he visto, pero consiguieron hacer lo que no consiguió otra que sí que he visto de Deadren Files, que fue horrible. No sé si alguien la ha visto, pero por lo que dices, se mantuvieron muy en el personaje de Constantine. Porque, o sea, pese a cancelarse, ¿no? A ver, Matt Ryan incluso creo que estuvo practicando el acento inglés, ¿vale? Ajá. Porque estamos hablando de que es un tío que está en Constantine es un británico y la serie se desarrolla en Estados Unidos, que era uno de los miedos. De hecho, incluso
todo Constantine es un fumador empedernido, no, y hay, y está, es raro no verle fumando. Tiene, insisto, son detalles. Nunca verás a Constantine encima en un coche conduciendo. En cambio, en toda la serie siempre le lleva en un taxi. Sí, es decir, insisto, creo que los que estaban haciendo Constantine sabían lo que estaban haciendo. Creo que se habían cuidado a su público, pero unas exigencias a una serie, no sé cuánto llevaría Arrow, ¿vale? Creo que las primeras temporadas de Arrow, por ese hecho. No, tenía bastante más, ¿eh? Es decir, no, ¿sí? Te diré que es la cuarta, la quinta, es decir, y a lo mejor me estoy equivocando y es más, es decir, voy a decirlo así. Sí, por ahí. Y se les pedía un nivel de audiencia de Arrow con una serie nueva, que es un planteamiento totalmente nuevo, y encima le estaban cambiando los horarios. Es que hay que entender una cosa, que vamos a decir DC, porque DC lo tiene como muy repartido todas las cosas. El punto fuerte de DC eran las series y la animación. Las películas hemos visto que no, ¿vale? Y eso da para otra ronda en la taberna. Pero en las series creo que hace un trabajo realmente bueno. Incluso una serie, entre comillas, como dice Karim, de plancha, como es Arrow. Al final Arrow es una serie de plancha totalmente. No, true story, es cierto. No. Es que me ha hecho gracia. Y no dejaba de tener puntos buenos. Y Flash ha sido un descubrimiento, ¿vale? Es decir, DC hace bien las cosas en las series y hace mal las cosas en las películas. Cosa que a Marvel / Disney parece que le pasa lo contrario. Las series son bastante flojas desde mi punto de vista. Bruja Jalata. Hasta hoy. Espera. Solo se salva Mighty Avengers, que me parece una condensación de Los Vengadores en muy poquitos capítulos. Y ¿qué pasa con los clásicos de los X-Men, la serie de dibujos? Han envejecido muy mal, ¿eh? Ves que la animación de antes no es la de ahora, hijo mío. No, vale. Voy a cerrar, te voy a responder con esto y voy a cerrar, porque si no, nos podemos, todo el podcast se puede centrar sobre esto. La animación de antes también era Batman, la serie animada, la Liga de la Justicia, y son muchísimo mejores que X-Men. Te lo compro. También un problema que tenían es que las series, por ejemplo, esta era NBC, como Supergirl, en cambio Arrow era de CW, Flash era de CW, creo también. Sí. Y claro, que al final tanto dividir. Que por eso te digo que hablo en general de DC, porque como lo tiene todo tan dividido y no tiene una visión común más que para los episodios especiales, no tiene fuerza. Pero bueno, ¿de qué os quejáis si tienen Crisis en Tierras Infinitas y luego acaban uniendo todo? Si es como en los cómics. Cada uno de sus series regular se encuentran de vez en cuando, hacen un cameo y al final ocurre una crisis y ya tienes 4 o 5 tomos todo de la crisis, claro. Todos junticos. Bueno, esta es la serie que yo he traído, no sé si me queréis hacer más preguntas. No, yo estoy de acuerdo, o sea, la buscaré, no sé si aún está disponible, porque a mí el personaje no lo conozco como tú, HBO, ¿vale? No lo conozco como tú, pero me gusta. Y tengo ganas de ver algo que hayan hecho igual, porque ya te digo que cuando vi Dresden Files casi tiro la tele por la ventana. Madre mía, no hagas eso. Menos ahora, ¿no? Efectivamente, ahora la tele es tu amiga. Bueno, Karim, ¿tú tienes alguna otra serie de estas que fueran canceladas en la primera temporada? Sí, tengo una serie que habrá visto muy poca gente, porque bueno, es una serie así musical, bueno. Oh, Dios mío. Basada en la música, no es musical, es basada en la música, ¿no? Venga, vamos, hasta luego. Por así decir, en el nacimiento de hip-hop, aunque luego no tiene nada que ver, pero bueno. Oh, Dios mío. Nacimiento del hip-hop, ¿has dicho? Sí, del rap. Bien, antes de que continúes, esta serie, bueno, puedes decir que a lo mejor solo la has visto tú, pero creo que ha pegado muy fuerte en su momento. Sí, porque la era de Baz Luhrmann, el que luego hizo la de La La Land, creo, y alguna de estas. Bueno, Dios mío, otra vez.
Sí, es un pavo que se dedica a eso, a gastar mucha pasta y quemar mucha pasta, y por eso se la cancelaron, porque costaba una millonada. Y la serie es The Get Down, de Netflix, y bueno, es propia de Netflix, o sea, quedará ahí para cuando la queráis ver. Y se ambienta en el verano del 77 y en Nueva York, cuando Nueva York era muy decadente, sobre todo en los barrios del Bronx y el Bronx más del sur, y lo único que hacían los chavales pues era juego de palabras, rapear, sobrevivir de la música, intentar buscarse una manera de vivir y de salir de allí, de ese barrio, buscando nieve, efectivamente. Y tiene la vertiente del hip hop, y luego una chica que tira más por el rollo R&B, soul, gospel. Y tiene temazos, tiene canciones, algunas que yo escucho que me molan, y no precisamente son de rock, sino son más de R&B. Y bueno, tenían un tío que era muy curioso, que iba siempre con unas zapatillas rojas y todo de rojo, y que eran así como una puma o algo así, ya no la vi en su día. Esta serie es de 2016 y fueron 11 episodios, y estuvo dividida en 7, ¿no? Primero, y luego sacaron 4. Que fue una cosa muy rara, dice. ¿Y has dicho que esta era de Netflix? Sí, sí, de Netflix, fue de las primeras. Y fíjate, es que es raro así que cancelen una temporada así de Netflix. O que quemaba mucha pasta. Y se ve en la producción, y se ve en las canciones, y se ve en todo. Es una pasta que se quema ahí, que vamos, que ni The Crown. Porque una pregunta rápida, ¿eran canciones subtituladas, dobladas? Porque tengo mala experiencia con las canciones. No, doblado no, subtitulado. Bueno, prefiero. Sí, ¿y bien sí, subtitulado, claro, o subtitulado como subtitula Netflix? Uf, ahí ya no te sé decir porque ya han pasado ya 5 años. Ya no me acuerdo. Ya lo miraré. Pero oye, que sin canciones dobladas no tendríamos la canción de los balleneros de Futurama o la de los canteros de los Simpsons. Pues, a ver, había partes que eran batallas, ¿no? La típica batalla de raperos. Eso no era tan canción. Eso no te, a lo mejor lo puedes escuchar, pero no es tan musical. La escena en sí, sí, porque el Bad Luckman Estel sabe hacerlas de puta madre, pero... Que bueno, no lo podéis ver, pero está cazando la mano aquí como loco porque no le hacemos ni cacho. La próxima ronda la pagas tú, de Get Down, que estáis rapeando. que a ver, hace en la pandemia, de hecho, me vi una película que se llama Yo Soy Dolomite, no sé si sabéis cuál es. Es de Eddie Murphy, ¿no? Que cuenta un actor fracasado, ¿vale? Y básicamente inventa el Black Exploitation. Uh-huh. Esto enlaza un poco, te lo pregunto por si sale o no sale, ¿vale? Porque Dolomite... Pregunta si sale Eddie Murphy en la serie. Sí, sí, no. porque Dolomite hablaba rimando, ¿vale? Todo lo que hablaba rimando. Uh-huh. Y bueno, investigando un poco, algunos de los estudiosos, estoy poniendo comillas, dicen que el origen inicial del rap era muchas veces este personaje, de que lo estaba rimando y que la gente le estaba imitando tal para intentar, y que eso fue evolucionando, y no sé si esto aparece en la serie o no aparece en la serie. No, la serie no es, a ver, no es el inicio del rap en sí. Te lo venden como que sí, pero bueno, es una parte como el nacimiento de la batalla de gallos, por así decir. De los enfrentamientos entre uno y otro, y un DJ contra otro DJ que ese sí era el origen. Dos DJs y unos tíos diciendo cosas y animando al público. Uh-huh. Y por cierto, el personaje, el actor principal es el detective Pikachu. ¿Ah? El chavalito. ¿Iba a decir Ryan Reynolds? No, el chaval. Y el otro que sale es el de Breaking Bad, el Gus. Gus. Ahí me pierdo. El de los pollos hermanos estos. Pollos hermanos. Uf. Cruzando referencias, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, esto es curioso porque luego siempre acabas viendo personajes, o sea, actores haciendo otros personajes en otras series y dices, anda, leche, mira este. Y por cierto, Taco, yo creo que voy a pasar tu recomendación porque la tengo leída aquí en la escaleta y no me interesa nada.
Porque ¿quién demonios puede pensar que una buena serie era Inhumans? Por Vengo favor. Aquí a vender mi moto. Dios. Bueno, no, ya, yo creo que fue... Ya aceptamos a Pacheco con The Walking Dead. Creo que podemos darle el... ¿Cómo que aceptamos? Eso serás tú. Yo todavía no se lo perdono. A ver, vamos a ver. Yo creo que fue muy maltratada. Y por dos problemas básicos. Bueno, Inhumans, para aquel que no lo conozca, porque aquí todos lo conocen, son los inhumanos. No sé qué ruido eso, de quién es. Era los inhumanos, bueno, que era un grupo que sabrás más tuca, pero al final era Rayo Negro, Maximus, Medusa, era un grupo que vivían como que tenían superpoderes a partir de unas cosas de la Tierra y se van a vivir a la Luna y se crean una sociedad. Y la serie va de eso, de gente con poderes en la Luna que resulta que tienen un problema porque uno de ellos, que es Maximus, que nuestro amado Ayan Reun, o como se pronunció, de que lo conocemos de Juego de Tronos, vuelve a hacer de malo. El corta las salchichas. Exacto. Aquí no corta ninguna salchicha, pero vuelve a hacer de malo. Y entonces, yo creo que tuvo dos problemas básicos. Primer problema. La serie. La serie fue pensada en IMAX y gastó mucha pasta en una tecnología que ahora mismo no se acuerda ni que existía nadie. Bueno, supongo que vosotros sí sabéis que existía la tecnología IMAX. Y como se pensó para grabarse así, gastó muchísimo dinero, lo que decimos, muchísimo dinero, planteándose poder salir de IMAX, que luego se estrelló estrepitosamente. Y estoy de acuerdo, no vendo mi moto, pero estoy de acuerdo que el guion era mejorable. Pero no era tan malo, porque de hecho me la he vuelto a ver y no era tan malo como decía. Lo que pasa es que... Espera. ¿Qué? Me la he vuelto a ver. De hecho, no lo puse ni por Twitter ni por nada para que no lo supieras. Pero me la he vuelto a ver diciendo, a ver si mi memoria... Porque a veces tendemos a poner las cosas mejor de lo que fueron. Y no es tan mala. A ver, Paco. No puedes defender algo diciendo de no es tan mala. Porque no estás admitiendo que es mala. No. Lo que pasa es que todo el mundo dice que es horrible. Pero es que no. A ver... Lo que pasa es que se gastaron mucha pasta, por ejemplo, los efectos especiales, faltaban poderes en esa serie, faltan poderes y sobran charletas. No voy a engañar, o sea, ¿por qué? Porque al final se gastaron todos los efectos especiales en hacer el perro. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal el perro? También. No, el perro convence, y eso que la serie tiene unos años, no recuerdo ahora mismo el año que es, pero que la serie tiene unos años, pero el perro convence. A ver, seguramente K, que es un fanático de los cómics mucho más que yo, se estiraría los pelos cada referencia que hicieran, que dirían, ¿por qué estás haciendo esto? Pero yo creo que si no hubiera tenido el problema, y ahí es donde quería llegar, de que gastó tantísima pasta en salir por una plataforma ya obsoleta casi cuando salió, que era IMAX, hubiera sido otra historia. Y hubieran dado un giro que le faltaba. A lo mejor soy yo, que me gustó mucho el tipo de familia que forma, o el tipo de historia que se salía un poco de los héroes normales de Inhumans. Hablar. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya? A ver, se lo merece. Inhumanos. A ver, el principal problema que tiene Marvel son las series, es decir, no sabe cómo tratarlas. Esa es mi opinión. Y sobre todo con la intención de que encaje todo con su mundo cinematográfico. Fijaos Daredevil, fijaos Punisher, fijaos Luke Cage, fijaos Jessica Jones. Les cuesta encajar porque Marvel / Disney tiene una idea y los sus creadores tienen otra. Marvel tiene las cosas muy fijadas. Segundo problema, Inhumanos y Cuatro Fantásticos hablando en películas, y no la última película, sino como dice Taco, las buenas, las que son al menos entretenidas, hablan de familias. Y eso en Estados Unidos es siempre muy peliagudo, sobre todo cuando estamos hablando de traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero perdona, te corto un segundo, la traición está muy bien pintada en Inhumans, está muy bien definida, ¿eh? Perdona.
Sí, sí, se sí. Le ve a la legua que es el malo. Coño, pero le ves a la legua que es el malo porque tiene lo que tiene, todo cara, todo malo, cara de malo. Y además en el primer capítulo lo sabes. Quiero decir, sí, no, no sí. Es un desarrollo de malo. Es primer capítulo, soy malo, sí, ya está. Ya, pero el problema está que Inhumanos pretende ser muchas cosas y no es nada, ¿vale? Que pretende ser una serie de una serie de superhéroes y no es una serie de superhéroes. Pretende ser una serie de complots y no es una serie de complots. Creo que su mejor baza, que es ver a Rayo Negro salir sin hablar, ¿vale? Es mala, ¿vale? Estamos hablando de un tío que es un rey, ¿vale? No está para que le traten como un criminal en Nueva York. Insisto, creo que es una serie que no encaja, o que la idea no encajaba dentro del mundo de Marvel. Y insisto, creo que Marvel, hasta el momento en el que estamos grabando este podcast, cuando ya veamos todo el WandaVision entera, o veamos Ojo de Halcón entero, veamos todas las series que van a sacar Disney, porque no va a publicar nada con en mitad de la situación en la que estamos en 2021, no ha hecho buenos productos de series. No, no sabe cómo manejar series, no sabe ni lo que quiere ser. Esa es mi opinión. Inhumanos. Vamos a hacer una serie de Marvel buscando su sitio. pues lo mismo vendía algo, ¿sabes? Hoy acabamos de acabar las películas, pero no conseguimos. Esta pandemia no nos dejan estrenar las películas, Dios mío, las series. Drama. Lo que te quiero decir es, me da la sensación de que Inhumanos pretendía ser algo más que algo más y dar un paso a la gran pantalla. De hecho, en algún momento se rumoreó, ¿no?, como que iba a ser el película de la fase no sé cuántos. No, mira, te puede gustar, es decir, no, yo no digo que no, y hay detalles, es decir, evidentemente donde más tienes que gastar es el perro, porque es que en mandíbulas, porque es en mandíbulas, ¿vale? En lo que se ve de superhéroes, pero el resto, si eres de superhéroes, tienes que enseñar superhéroes, es decir, tienes que hacer poderes de alguna manera. Esa es mi opinión, no sé los demás. Aaron estaba un poquito aquí como inquieto, como, ¿me estás tocando el perro? No, yo estaba... Es que has hecho mucho hincapié en que se llame mandíbulas. Perdón, es que es el purista, no podemos meternos con los... No, es que sabes una cosa, que como con los nombres soy muy malo, cuando me acuerdo uno me hace ilusión decirlo. No, ah, otra cosa. Bien, pues entonces ya ahora que lo sabemos, cada vez que se acorde el nombre de un personaje, aplaudimos. Bueno, podéis poner aplausos, ¿vale? Toma nota, montador. Bueno, pues yo voy a hablar de la última de esta tanda de series buenas canceladas en la primera temporada, y en este caso voy a hablar de Cristal Oscuro, La Era de la Resistencia, que es terrible, devastador. Vamos, es la peor noticia que me dieron en el 2019, cuando dijeron que cancelaban, que no había segunda temporada. Espérate, que alza la mano Karim, creo que quiere decir algo. Pero bueno, todo el mundo alzando la mano, ¿qué está pasando? No, yo estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, que sigue. Yo no la he visto, pero entiendo que también ha sido por costo de producción, ¿no? Sí, sí, en este caso sí, porque era muy, muy cara. Piensa que lo estaban haciendo con marionetas. De hecho, eran creo que era la hija de Benson, ¿no? La que estaba también haciendo, tenía esta compañía. Y que tuvo que tener un gasto de producción muy loco, me parece a mí. Pero bueno, es una pena porque la historia está... A mí me gustó mucho esta precuela de la película. No, la película no es de mi infancia, es de la infancia de Sara, de mi chica. Pero ella que la vio, le encantó. Además, me encanta esta dinámica de... Son tres o cuatro personajes diferentes moviéndose cada uno en la misma historia pero en diferentes momentos hasta que se van cruzando, se van conociendo y tal, y la dinámica de cada personaje con su personalidad y su tal le daba rollo. O sea, que no era solo un producto que sí que es verdad que destaca por la nostalgia que puede dar, pero a mí que no me da nostalgia, porque yo Cristal Oscuro no la he visto, o sea, sí la he visto pero no en su momento. Pues me dio buen rollo y me gustó. O sea, y es una pena que este producto, que era tan bueno, porque estaba muy bien cuidado. La música, la historia era buena también. La historia también estaba muy bien. O sea, a pesar de que sabes en qué va a desembocar, sabes cómo empieza Cristal Oscuro y sabes
cómo se van a ir las cosas de madre. Pero este momento en el que ves a, que te presentan los clanes de que hay en no me acuerdo ya ni cómo se llama el planeta. ¿Cómo salen los sketches estos, los malos, que son geniales? A mí me encantan los malos de esta serie. El canciller. Me encantan. Son malos hasta entre ellos. Es genial. Me dio mucha pena que esta serie se cancelara, porque la verdad es que me pareció muy, muy buena. O sea, a pesar de que parece que está orientada a un público, iba a decir infantil, pero en realidad no. Parece muy oscura para ser un... No. Y soy una persona adulta viendo un teatro de marionetas, pues me encantó. Es como la película ya, de hecho, Cristal Oscuro. Aparte, podrías entender que tuviera una temática, comillas, infantil, pero no era una película infantil como tal. Vamos, yo no la considero película infantil. No sé, vamos. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la serie fue una lástima. Lo que pasa es que, claro, te lo veías venir. Porque dices, esto tiene que ser una pasta, porque además estaba muy, muy fina, muy bien hecha. Y sí, pero de todas maneras también, aparte del coste de producción desorbitado, también creo que les debió pillar con lo de la pandemia y ya se fue todo. Los planes de producción se fueron a la shit. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tú, Karin, la has visto, ¿no? No, yo vi, no. Vi... El señor de las series no la ha visto. Vi la peli hace, pues eso, cuando le iban a estrenar, dije, voy a ver la peli. Pero como a mi hijo tampoco le llamaba la atención, dije, va, buena. Y ya vi que la cancelaban cuando eso... Y dije, pues, bueno... Pues a pesar de que esté cancelada, yo te la recomiendo, ¿eh? O sea, aunque se quede la historia en cliffhanger, la verdad es que estaba muy bien. Y es recomendable de echarle un ojo. La tengo apuntada, ¿eh? En un Excel infinito. Sí, en un Excel. Series que todavía no viste que me tengo que ver. A mí me estáis añadiendo unas cuantas, quiero decir. Qué mala gente. Que yo sobre que estaba oscuro de la cancelación. Tengo dudas porque, a ver, no sé cuánto será el kilo de marionetista, ¿vale? Pero el coste de producción no puede ser mucho más grande de cuando se hizo la peli, ¿vale? Y... Bueno, pero estás hablando de un formato diferente, estamos hablando de una serie, no es una película. Y te digo yo que era más grande, porque, o sea, solo por la cantidad de bichos que salían, la peli tiene, yo estoy recordando ahora, no tiene tantos momentos en que salga tanto bicho, pero por ejemplo, las simples escenas que decía Aarón de los malos, y todos los movimientos que tienen entre ellos... Es que es. A ver, que al final habrá tíos dentro, pero monta el tío, monta todo el espectáculo, monta todo. Que, y tú piensas que la peli ya no dejaba de ser, para que quien no se acuerde ya, planos muchas veces muy genéricos, quiero decir. Y aquí jugaban mucho a jugarse a. No, los tengo hablando encarados de cara. Y a ver si encuentras el truco y a ver si encuentras el marionetista o el hilo que lo aguanta. Yo creo que sí, ¿eh? A lo mejor tampoco sabemos los números, pero yo creo que sí. A ver, yo es una duda que tengo, ¿vale? No tengo especial interés en el motivo por el que se cancela. Sí me interesa más el motivo por el que una serie puede volver a la pantalla, a la pequeña pantalla, digámoslo así. Más pasta. Eso justo lo he escuchado hoy en un podcast y decían que todas las series pueden volver. Al final... Incluso las que se cancelaron en 1988, por poner un año. Sí, bueno, tenemos aquí, aunque no sea serie, tenemos de la continuación de Karate Kid con Cobra Kai, que nadie se lo esperaba, y mira. Es así. Y es un serie. Cuesta menos sacar una idea de algo ya creado que crearla de cero. Mira, hablando un poquito de Cobra Kai, ¿vale? El otro día hablaba con Laura. ¿Tenéis la sensación vosotros de que las tres temporadas que hay son cada una como una película o tenéis sensación de serie? Porque yo las tres temporadas, cada una me la he visto casi en un día y medio, es decir, las he devorado y creo que están como más organizadas como una película. No sé si me entendéis. Yo no la veo como película, pero... No, yo tampoco, porque aparte juega con los cliffhanger y tal, no... Sí, pero... Sí que es verdad que la devora, porque el ritmo te hace devorarla. Y son capítulos cortos y... Sí, yo creo que juega mucho a su favor eso, que sean capítulos cortos. Se acabó el debate con Laura. Otra ronda.
Siguiente. Oye, ¿queréis que continuemos con las series buenas canceladas más allá de la primera temporada? ¿O queréis que vayamos a las series que han sido canceladas, que deberían haber sido canceladas en la primera? Vamos al morbo, vamos a las que deberían haber sido canceladas, ¿no? A ver, yo es que soy de guerra. Yo estoy más positivo. Porque estoy viendo la primera y estoy diciendo, venga, venga. Estás viendo la primera, la mía. Por eso. La primera y única que he puesto en esta lista, que es una película, una serie que todo el mundo idolatra, que es como de culto, que es genial, es maravillosa, es que tienes que ver La Macera, no sé. Breaking Bad. Madre mía, qué tostón más grande. ¿Pero cuándo la empezaste a ver, hijo mío? Madre Dios. ¿En la primera temporada o en cuál? La primera temporada, empecé en la primera temporada. ¿Y te pareció ya tostón la primera temporada? Uf, madre mía, lenta, pero lenta es poco, o sea, y insípida, no me daba nada, nada, ni un paseo, como, ¿no? No me llena. Ni cristal. Voy a estar a medias con Aarón, ¿vale? Ya, sí, el cornetín es el podcast en el que más palos se dan a Breaking Bad. Ya salió en el peor final de serie. Sale hoy, ya va a salir. Ah, sí, salió en el peor, pero sí, es de los mejores finales de serie, por Dios. No, por la horrible. La tuve que quitar yo de la mejor final de serie para dejárselo al otro contertulio que no tenía uno de los peores y dije, venga, póntela tú y así debatimos. O sea, imagínate, pues, a ese nivel, digamos. Pues, a ver, yo creo que es una serie que empieza bien, no excelentemente, empieza bien, muy correcto, pero va bajando, es decir, ya no es esto que se dice de, no, es que eso es inverosímil. A ver, evidentemente es inverosímil porque es una ficción, pero llega un momento en el que las cosas que pasan es como ridículas, son el momento en el que vas con los neonazis, es decir, el final de la serie es horrible, insisto, el momento en el que estás ahí con los regnes neonazis estos que lo tienen metidos haciendo metanfetaminas y el tío está como flipando, no. Queridos oyentes, no estáis viéndolo porque nosotros estamos ahora mismo en teleconferencia, pero Taco está a punto de reventar, tiene una vena, llantos en la frente. Que os metáis con Inhumans, vale. Pero vamos a ver. ¿O puedo comprar que haya alguna temporada, en especial la tercera, más baja en Breaking Bad? Es lenta. Es que es cierto que si una cosa no te gusta, va a ser lenta siempre, sea del tema que sea. Aunque sean tiros, como no te entre, no te va a gustar. Pero Breaking Bad está bastante bien construida. Y la quinta temporada, perdón, y hasta el final, no sabía que habéis dicho que el final era de los peores. Pues ya quisiera el final que tiene, al menos con una cierta lógica. Y al menos con emoción, que no otras cosas que hay por el mundo. Vamos, que no. Es una serie en la que todo lo que pasa va pasando por algo al final. Y en el final, en el final es así. Todo ha pasado por algo. Y que la gente quiere hacer el bien, pero al final acaba haciendo el mal, porque el mal es más jugoso que el bien. A ver, todas las series y en todas las cosas pasan por algo, evidentemente. No, es que si no menos en Perdidos, en todas. Claro, en todas no. No saquemos Perdidos, no existe, vale, Perdidos. Vale, entonces, yo lo que te quiero decir es que el final, la ametralladora en el coche. Ahora de pronto el químico sabe mecánica y sabe hacer una ametralladora con el coche con un mando. Pero vamos a ver, es que ya estamos. No sé. Es decir, queremos que expliquen todas las cosas, y si nos quejamos porque explican todas las cosas, o cuando hacen un poco de arco de, oye, he aprendido esto y lo sabe porque sí, porque lo necesitamos. Si la explican, es lenta. Y si no lo explican, claro, es que se la ha inventado. Bueno, a ver, estamos 2-2, Aarón y yo, y como yo tengo el voto decisivo, en mala. Nah, el voto decisivo lo tendrá Pacheco cuando venga. Si viene. que me gusta que la hayáis puesto aquí porque realmente yo me rodeo de gente que la quería buena y me gusta que me la saquéis los fallos, para pensar y seguir pensando que sigue siendo un pepinazo de serie. O sea que, además, si hubiera sido cancelada, no existiría Better Call Saul, que es otro pedazo de serión que flipas. Eso es lo que te iba a decir. Lo mejor de Breaking Bad es el espino. Es que el espino se está rematando. Para mí es mejor. Sí, sí, sí.
Para mí es mejor realmente. De nuevo, queridos oyentes, no podéis ver a Taco, el ataque que le está dando. Ay, Está a puntito de la lagrimita. No, no, yo respeto todas las opiniones, pero no tenéis razón. Bueno, a ver, pues mira, como está siendo muy divertido, vamos a dejar que Taco nos diga cuál es su serie que debería haber sido cancelada. A ver, vamos a lo fundamental. Antes hablábamos de Netflix y vamos a hablar Pero un momento, no puedes matizar. Tú di que es mala. Vea es, por ella. Es mala, pero porque. A ver, Altered Carbon. Vamos a meternos en ese follón. Altered Carbon, como todo el mundo sabe, y si no lo digo, es un libro que es cojonudo. Por favor, léanselo. Inspirado en el mundo cyberpunk, ahora que cyberpunk está tan de moda por cosas que no deberían, y que nos... ¡Me cuelga el juego! Y como serie yo le tenía no todas las esperanzas del mundo, pero le tenía bastantes esperanzas al Altered Carbon, y para encontrarme con lo que me encontré, que vosotros decís de lentitud, pero lo más desgraciado es meterte en una cosa que ya conoces, que ya dices, vale, el mundo sé que es un mundo cyberpunk, que puede tener sus momentos lentos, pero meterte en una cosa que conoces y encontrarla, pero tan lenta, tan... Y además tenía buenísimos actores, quiero decir, no es aquello que digas, por ejemplo, yo qué sé, tenía a James Purefoy, no sé si lo conocéis, que es el que también hizo la serie aquella que hacía de loco, de asesino, el... ¿Cómo se llamaba aquella serie? Bueno, ahora no me acuerdo, pero tenía... muy buena gente ahí metida, y es que no consiguió, y lo intentaron en una segunda temporada y tampoco, y ya la cancelaron, porque yo creo que cancelaron la primera y dijeron, no, vamos a intentar salvarla, pero es que no había narices, y mira que el libro es buenísimo y a mí me decepcionó muchísimo. Vamos, bueno, no consiguieron salvarla ni cambiando de actor. No, The Following, perdón. No sé si la habéis visto, Purefoy era el malo de Following, ya que hace, bueno, tampoco voy a hacer spoilers por si alguien ha leído el libro, que el libro lo recomiendo, por cierto, 100%, pero no, muy dura. Por curiosidad, ¿el libro está el título traducido o es Altered Carbon? Bueno, carbón alterado. A ver, depende de la versión que compres. En Gigamesh tuvieron las dos, que es donde yo lo compré. Tuvieron el carbono... Coña, ¿en serio que hubo una versión traducida como sí, carbono alterado? Carbono modificado, de hecho, creo que era. Bueno. Tendría que mirar en la biblioteca, pero diría que sí, que fue modificado, como venía. Ahora tendríamos que revisar en la biblioteca, pero yo creo que sí. Pero bueno, no tiene nada que ver el libro, ¿eh? ¿Os habéis fijado que Taco ha dicho dos veces biblioteca? Es decir, significa que su casa tiene una biblioteca. Literalmente. Y en la casa de quien no hay una biblioteca. Si podéis verla a mis espaldas, una parte de ella. No, pero sí. Bueno, no sé si alguien la vio aparte de mí. Karim, ¿tú tienes biblioteca? ¿De juegos? De juegos, sí. De juegos, sí. De cómics, de libros también. Vea, tiene pero tres el biblioteca. Pero tienes una habitación para la biblioteca. No, ahora ya no. Cuando tenía solo un hijo, sí, ahora no. Fin de mi alegato. La cosa es tener los hijos, pero mayores, hijo mío. O las casas más grandes. Ahí de esto. Claro. Yo la de Altered Carbon sí que la he visto y a mí no me disgustó, pero también puede ser porque no me he leído los libros. O sea, no... Quiero decir, pero no te me pareció ciencia ficción y punto. No. Pero no te enganchó nada tampoco. Te enganchó. Bueno, al menos la terminé, no como Breaking Bad. Anda, que... ¡Oscar! Para que vuelvas. Sí. Bueno, anda, ves a la barra a pedir, anda. Exacto. Bueno, mientras voy a pedir algo yo a la barra, Kai nos tiene que contar algo que seguro que a muchos os indigna, que tiene una serie ahí en la recámara. Hombre, madre. Yo vengo a apostar fuerte, ¿vale? Y ya lo hemos hecho con Breaking Bad y creo que es hora de atacar una comedia, entre comillas. Y yo estoy hablando de Big Bang Theory, ¿vale? En Big Bang Theory técnicamente es una comedia, lo vamos a dejar así,
de quien representa el mundo friki, que quiere representar cómo somos los frikis y tal. Lo cierto es que eso no es que sea una comedia, ni siquiera es una parodia. Es algo muchísimo peor, ¿vale? Fue producida por Churlor, que es el de Dos Hombres y Medio, y creo que en general no me gusta ninguna de sus comedias, ni series en general. Como decía, la historia narra la historia de cuatro frikis que arranca cuando llega la vecina buena a casa, enfrente de casa de dos de ellos, y pretende hacer gracia, mostrar cómo es el mundo friki y tal, pero seamos sinceros, no es que no lo consiga, es que creo que llega un momento a burlarse de ellos, y ya incluso a burlarse del propio espectador, y creo que en general me jode también un poco porque el mundo friki se ha dado a conocer un poco por esa serie y parece que todos los frikis tenemos que hacer todo lo que hacen ellos. Me explico. Ellos juegan a los juegos online. Todos los frikis tenemos que jugar a los juegos online. Ellos juegan a los juegos de rol. Todos los frikis tenemos que jugar a los juegos de rol. Había incluso momentos, no hay un momento en el que dicen el Leonard, que decía que es que son los jueves de Xbox, porque se juega a la Xbox, y daba la sensación de que tú tenías que tener un día para jugar a la Xbox, o tenías que tener un día para ir a comprar cómics. A ver, es una serie mala, y se nota, insisto, en pequeños detalles. En las dos primeras temporadas, por ejemplo, no se incorporan risas enlatadas, no hay risas enlatadas. A partir de la tercera temporada es necesario incorporar risas enlatadas para señalar dónde está el chiste. Para decir, aquí hay un chiste. Y es que a partir de esa temporada creo que no he visto ningún capítulo en el que durante algún momento no haya risas enlatadas. No hay ninguno. No sé vosotros qué opináis. A mí me parece una mala serie, tanto de concepto como de implementación. Es falsa. Y, vamos, ningún personaje es bueno. Es decir, no sé. A ver, te compro parte del argumento, ¿vale? Porque yo estaba recordando capítulos y es cierto que tiene un problema muy básico esa serie, que para gente que de alguna manera es friki, aunque el término friki se ha expandido muchísimo, se sentía ridiculizada en esa serie, ¿vale? Entonces, aunque yo creo que más que como tal los frikis ridiculizaba ya un concepto muy de la gente ya con problemas incluso de relación, pero yo creo que ha tenido muy buenos momentos. Es verdad que a lo mejor como serie de comedia, pero de ahí ha tenido muy buenos momentos Big Bang Theory. Es verdad que no aguanta, es una comedia rápida de 20 minutos que luego de repente empiezan a meter tramas más o menos extrañas, como la famosa de Leonard cuando se convierte en astronauta, que es aquello que dices, perdón, o cosas que muy forzadas. Cuando el judío, ¿Holovich o...? Eso es Holovich, pero no he dicho Leonard, lo siento, gracias. Quiero decir, es verdad que hay momentos muy raros, y al final todos se sostienen lo que dices, pues llega una tía que es una chica guapa al lado, nace. Pero fíjate, mira, las dos primeras temporadas creo que funcionan bien, no son géneras, creo que funcionan bien, porque ella, ¿no?, lo que intenta es llevarlas a su mundo, al mundo de Penny, ¿vale? Es decir, pues con su novio Cachas, a la fiesta de sus amigos Cachas y tal, y ahí se ven fuera, como peces fuera del agua, ¿vale? Y creo que funciona bien, creo que incluso los chistes son, hay alguno que es bueno, ¿no? Es decir, el efecto Doppler me parece uno de los mejores chistes de posiblemente de toda esta cómica. El problema está cuando esa regla, ¿no?, esa regla de que esta chica está fuera de nuestro universo, se mete dentro de nuestro universo y se mete a saco, ¿vale? Y Penny es una alcohólica que no deja de beber vino. Tienen que meter a dos novias más para que haya no más personajes femeninos, porque ya había un personaje femenino. Una de las novias de Leonard era una científica
y le gustaba a Leonard. Y esa chica desaparece. A ver, tuvieron que meter chicas porque olía demasiado rancio, ¿eh? También no, esa serie. Pero qué te decir, pero que no está mal. Pero es que todo es como muy exceso. Es decir, es que son una caricatura. Es decir, todo es una caricatura, ¿no? Y sí, las caricaturas están bien, pero no para aguantar lo que aguantó ni para tener la fama que tuvo, ¿eh? Para aguantar lo que aguantó estoy de acuerdo contigo. ¿Sabe? Es decir, insisto, es decir, a partir de la tercera temporada van en picado y en barrena. De hecho, los chistes, entre comillas, inteligentes, ¿no? Es esto, los chistes frikis, los chistes sobre ciencia y tal, se apartan a un lado y toman justamente el chiste más el chiste fácil, ¿no? De, ay, como tiene el síndrome de Asperger, pues vamos a hacer que lo vamos a forzar mucho más. O los problemas con la madre de Leonard. Y de hecho, os digo una cosa, es decir, suerte tuvimos, porque en el piloto original, Leonard, no, ¿cómo se llama el otro? Sheldon era un obseso sexual. Y se hizo una prueba porque le estaba preguntando siempre con dobles juegos a Penny no se enteraba y tal, hice una prueba y bien que eso no funcionaba, es decir, que me dices tú que olía rancio, es decir, es que eso era mucho más. Lo que te quiero decir es, y luego lo convirtieron en Wolowitz. Sí, pero fíjate, Wolowitz de pronto le da una transformación y es como el padre de familia y todo eso. Es decir, es como muy rara, es decir, está como, no sé, como muchos empastos, muchos pegototes puestos, no, nada tiene sentido, las cosas no avanzan de forma rara. Me acuerdo, por ejemplo, ¿no? el que Penny no quiere tener hijos y al final se queda embarazada. Porque sí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sí tiene que quedar embarazada. Digo, pues a lo mejor no hubiera sido necesario decir tanto cierre. No lo sé. Me parece una serie muy mala y que no merece la fama que tiene actualmente. Y más en el mundo de las comedias. No, esa es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo. A mí me gustó. Yo estoy de acuerdo en parte. O sea, quizás es excesivo a lo que ha llegado. Pero yo creo que... Creí que ibas a decir, quizás es excesivo a lo que ha llegado K. A decir... No. Que, a ver, realmente no daba para tanta temporada. Pero yo creo que sí que tiene mucho que ver. Lo que pasa es que es eso. Desde el punto de vista freak, deja mucho de desear. ¿Qué opinas tú, K? Digo, K, Karim. Yo, hombre, la he visto y los ratos que la he visto, es que tampoco he seguido todas las temporadas capítulo a capítulo, entonces yo he visto capítulos sueltos. O no, otra serie plancha. No, estaba bien, es un momento feliz, ¿no? De estos que dicen, pues una serie para verla echando un rato, y no me parece mala. Mala me parece Gin Tonic, por ejemplo, que es un bodrio de serie. Que no sabéis ni cuál es, porque está mala. Fue la que vino a sustituir a Cámara Café. Cámara Café sí que era buena. Pues fíjate. Yo os cuento una anécdota de Cámara Café, ¿vale? En mi primer empleo había otra consultora informática al fondo del pasillo y la llamamos Gesten Phaser, que era la empresa rival de Cámara Café. Y ya está, fin de la anécdota. Es que a mí me hace mucha gracia. son muy frikis hasta en tu empresa, macho. Sí, donde voy hago estragos. Bueno, y por cierto, Karim, ¿cuál es tu serie que debería haber sido cancelada tras la primera temporada? Yo he traído otra de Netflix, que es Por 13 razones, que yo creo que vas a tener que dar 13 razones para tu opinión. Me ha gustado el chiste. Está bien, pero bueno, la primera temporada estuvo muy bien, tuvo mucho impacto, te hacía mucho que reflexionar y hizo mucho reflexionar sobre todo la sociedad. Allí yo creo que en Estados Unidos, porque bueno, aquí también, pero dio mucho debate, mucha conversación, pero luego quisieron alargar el chicle, la segunda, pues bueno, se podía ver, la tercera ya no, la cuarta ni la he visto, vi el primer capítulo y dije, esto que no sé ni qué hacían ya, que están flipando ahí con un coche y no sé qué, dijo, esto ya es Fast and Furious o algo así. Y bueno, nada, a ver...
Pues es eso, al final tienes un producto. ¿Por qué ahora Netflix no hace más de tres? Pues yo creo que han aprendido de aquí y de otras series parecidas. Porque esto era... Otro caballo de rey, o sea, yo creo que se les fue... Esto de estirar el chicle se les fue de madre. Sí, sí, totalmente. Era alargar demasiado, ver que tenía gente y la alargaron demasiado. Y lo que dices tú, en la primera, que yo creo que daba para lo que quería dar esa serie, hubiera sido ideal. Pero luego ya no tenía ninguna razón de ser. Yo estoy de acuerdo contigo también. Yo creo que, a ver, que respetando la historia original de Por Trece Razones, sí pudieran haber hecho una segunda temporada más digna. La segunda temporada es la de las fotografías, ¿no? Es que no me acuerdo ya. Creo que la segunda sí. Sí. No, es la de las fotografías. La de jugado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es que en la historia original, en el libro original, juegan bastante bien una baza, y es que tú estás leyendo el libro y te da la sensación de que la chica se ha suicidado, que sí que está muerta, porque la chica no se corta las venas, la chica ingiere un bote de barbitúricos. Entonces toda la historia de las cintas, de él viendo, él escuchando las cintas y todo eso, y comiéndose el coco, es porque la chica sigue viva, pero tú el lector no lo sabes, lo sabes al final cuando él va a verla, y siempre queda la esta de que parece que la chica sobrevive. Aquí en Netflix decidieron cortar por lo sano y mostrar una escena en la que la chica se corta las venas y sale, que eso me pareció súper mal, es decir, yo no estoy de acuerdo con eso, y cerrar la historia de la chica, y a partir de ahí es un invent que funciona a medio gas, porque tienen que inventar cosas del pasado que justifiquen la primera temporada, y a partir de ahí, claro, se va. En la última temporada es que, de hecho, creo que tratan de que el protagonista está loco, es decir, por eso tiene visiones, que ve a la chica y que la ve, todo eso, y es como los problemas mentales y todo eso, pero es que sí, no la he visto, pero sí me han oído de decir que está muy mal planteada, y de hecho gente que se quiere acercar a conocer esos problemas no la recomiendan, porque da una sensación falsa de un tema muy 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 importante, es decir, como es las enfermedades mentales, el suicidio, es la violación, ¿vale? Bueno, creo que es una serie que, si hubieran respetado un poquito más el original, sí hubiera dado para una segunda temporada, pero como no lo hicieron, pues se quedó en aguas de borrajas. Mira, en esta le hemos dado todos. No ha habido problema. Y bueno, Taco, creo que tú estás enconado con una serie que pues es que no nos ha dado tiempo ni a ver casi. No, tío, es que sin, no se puede ver esa serie. Es que tú te creías que ibas a ver The Office, pero en el espacio... No. Y claro. De The Office podríamos hablar otro día. Estamos hablando de Space Force también en Netflix. The Office podríamos hablar otro día si eso, como decíamos con Big Bang, si es sobrevalorada o no The Office, pero no vamos a sacar ese tema aquí ahora. Didi, ¿no? No te he oído, perdona. A ver, Space Force es la apuesta que he sacado el año pasado, bueno, este año mismo, perdón, con todo el mundo lo conoce, Steve Carell, de The Office, y para mí de la mejor película que ha hecho de la gente 86, es la mejor película que ha hecho Steve Carell, que siempre hace de él mismo también, que incluso tiene a John Malkovich, quiero decir que tiene ahí un elenco, pero yo entiendo las comedias que juegan la carta del surrealismo, y de hecho me gusta mucho, y de hecho tenemos otro ejemplo luego de comedia que juega con el surrealismo, pero el surrealismo al final tiene que tener algún sitio donde cogerte. No puede ser surrealismo por surrealismo, sin ninguna razón de ser, sin ningún tipo de conexión, de nada con nada. Aparte, yo creo que Steve, en este caso, la interpretación que hace, y me la puse en original también por ver si era un tema de la traducción, es demasiado, no me convence para nada. Y la intenté, y lo que dices tú, no he visto, es que no merece pasar de la primera, y más cuando he visto que se lleva $1,000,000, bueno, todas estas series se llevan un montón de pasta por capítulo, pero
es que no es humor, no tiene nada de a lo que, desde mi punto de vista, claro, a lo que agarrarse. No sé si alguien más la ha intentado ver, pues yo no pasé del tercer capítulo. Yo me la terminé, pero y me pareció entretenida, no magnífica, ni, pero simplemente eso, entretenida, para pasar el rato. ¿Cuántas veces te llegaste a reír? Dos. Claro. Quiero decir que si a mí me lo vendes como te voy a hacer una serie para hablar de este tema, más o menos sería, ¿vale? Pero hombre, si me estás vendiendo, que tampoco te digo que me quiera descojonar todo el momento, pero es que había capítulos que dices... No, el único capítulo que, claro, es que he visto tres por eso, porque no creo que merezca más. Y me han dicho... Marco haciendo la media de los capítulos, de cómo es la frecuencia de comedia en los capítulos solo con tres. Hace una media y dice, no hay. No, en este caso, bueno, que tú lo has acabado y me has dicho que te has reído dos veces. Y no sé si vosotros la habéis visto. No, no tengo el gusto de haberla visto. De todas formas, tengo una cosa, The Office, que no sé lo que opinará The Office, empezó con una primera temporada muy mala. Y a partir de la segunda temporada es otra cosa, es decir, veamos, y sí estoy de acuerdo en una cosa, es decir... Sí, a partir de que Carl se puso pelo, a partir de ahí ya todo mejora. Que Steve Carell hace Steve Carell, pero bueno... Siempre hace él. Es que lo que voy a ver a eso, es como ver Buenafuente y no ver Buenafuente, es decir, quiero ver a Buenafuente y quiero ver... Robert, sí, también quieres ver bromas que tengan un sentido, entiéndeme lo del sentido, es lo que decías antes tú con Big Bang. Sí, pero es que esto lo hablaba yo hace mucho tiempo con Karim sobre Desencanto, y el problema creo que de esta serie de Final Space, desde no, ¿cómo se llama? Space Force. Pero Desencanto sí que tiene más sentido, aunque no te guste y la encuentres surrealista. Pero tiene una historia. No, a ver, por partes. Perdón. Primero, Space Force, es decir, creo que todo el mundo va a acudir a ver Space Force esperando ver una segunda parte de The Office. Y no vas a ver una segunda parte de The Office, eso es lo primero. No era mi caso. Y en el caso de Desencanto, creo que todo el mundo esperaba ver una parte de una segunda parte o una segunda versión de Futurama. Y no tiene nada que ver ni con Futurama, ni con Los Simpsons, ni con ninguna de las series de adultos. Se nota en varias cosas. Primero, tú lo has dicho, hay un hilo conductor común en toda la serie de Desencanto, ¿vale? Que es el rollo de la madre, el rollo este de la confabulación que hay. Y luego hay historias que se acoplan a esa trama y funcionan bien. En general funcionan bien. Creo que Desencanto es una serie que está un poco... que la gente no termina de entenderlo. Siguen buscando un Bender, siguen buscando un Zoeber, y no lo hay. Y no lo hay, y no hay un Fry, y no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque Desencanto es un producto totalmente nuevo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Y en el caso de Space Force, es un producto que intenta asemejarse a The Office. Lo que pasa es que en The Office había mucha gente que funcionaba muy bien, como son los Jim Harper y Schrute, los contables funcionaban muy bien, es decir, siempre remataban muy bien los chistes, el becario era genial porque lo veías, que además era productor, y en Space Force solo tienes a Steve Carell. Esa es mi opinión. Y a Marco, ¿eh? No, intentan tener a más gente, pero bueno, no sé, ya te digo que... Vamos, yo además, también luego lo típico, cuando te pasa esto con una serie de estas, mira si eres el único, pero no he sido el único que ha tenido esa sensación, ¿eh? Yo no la he visto, ¿vale? Pero sí me gustaría darle un intento. Y un intento es iniciar. Vamos a ver qué se ve en la segunda temporada. No lo sé. Yo te sí, digo. No, y por eso la han renovado, por el efecto Office. Tú dices que no hay que compararla, pero al final la renuevan por decir, bueno, Office en la segunda remontó. Vamos a ver si esta hace lo mismo. Sí, por eso te digo. Tienen bastante que remontar, ¿eh? Bueno, Karim no se ha pronunciado porque creo que tampoco la ha visto, ¿no? Yo no la he visto. De hecho, yo creía que era de animación. O sea, que imagínate. No, es que Karim, yo creo que tú estás equivocando con una que hay en Netflix que yo la recomiendo muchísimo, que se llama Final Space. Claro, esa es decir, de verdad, llevo para el Cognitive con ganas de escribir una reseña o algo, porque a mí me rompió la cabeza, porque hubo un momento en el que, con la niña, pues el momento de adultez son 20 minutos antes de que el sueño te venza y irte a la cama,
y me enganché a las series de Padre de Familia, de American, de todas estas que son malísimas. Y cuando me acabé con todas esas, dije, pues mira, me recomiendan Final Space. Y la vi y no tenía nada que ver, nada. Es decir, yo, esa vela, esa es muy, muy, muy buena. O sea, a mí me ibais a confundir al final con la de barrenderos espaciales. Esa sí que tiene que estar bien. Esa la voy a ir a de huello por ella. Pero también es verdad que tengo un especial cariño a las coreanadas, así que encima una coreanada sobre barrenderos espaciales, ¿qué más puedo pedir? Maravilloso. Bueno, y Karim, ¿tú qué otra serie piensas que debería haber sido cancelada tras su primera temporada? Venga, pues un clásico que fue muy popular, ¿no? Prison Break, una serie de... Y creo que tiene que haber consenso, por favor. Sí. ¿Tú qué opinas? Que Prison Break tiene sentido en la primera temporada. Bien, ahí sí me gusta. Estamos hablando de una serie que se trata de escapar de una cárcel. Una vez que se escapan de una cárcel... Pues está. Todo lo demás sobra. Además, creo que la primera temporada tiene una gran cantidad de personajes. Es decir, siempre me acuerdo de T-Bag. No sé si os acordáis del de que sí, está charrado, ¿no? Que hay un momento en el que llega. No me acuerdo ya porque hace mucho tiempo, ¿vale? Llega uno que es como malote, ¿no? En el plan de métete siempre con el más duro, no sé qué. Y se va a enfrentarse a T-Bag, el protagonista, como que le consigue salvar. Diciendo, tranquilo, tío, que este es muy chungo de verdad. Es decir, está te quirise. Y coge, y esto seguido lo que va a hacer es volver a hablar con T-Bag, bueno, volver a meterse con T-Bag y pasa lo que pasa. Es decir, me parece que la primera temporada hay que verla, y a partir de la primera temporada ya el resto podéis coger y podéis tirarla. Y podéis inventaros el final, cómo continúa. De hecho, ¿cómo hacen su vida? Más allá de la primera temporada se inventaron todos, o sea, que lo puedes hacer tú también. Efectivamente. Bueno, y los que no hayáis sufrido ya el... La continuación esa que hicieron hace unos años. Que sí, verdad, ¿no? Hubo como una segunda parte o algo así, claro, ¿no? Madre horrible. Pero yo ni la toqué. Pues no la toqué ni con un palo, ¿eh? No la toqué. Ya os lo digo. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. O sea, la primera tuvo sus cosas, rompió, aparte de las gracias y los memes que tuvo, de que si te pintas todo el mapa en la espalda, pero... Que aparte de eso, más allá, no tuvo sentido ninguno. Aparte se les empezó a ir la... pinza, ahora de repente ayudas al FBI, ahora de repente te meto en otra cárcel para ver si recupero lo que tenía en la primera temporada y vamos, perdí todo el sentido. Madre mía, Karim, te hemos hecho tu sección en un momento, ¿eh? Ya está, siguiente. Si es que venga, en la primera que estamos de acuerdo todos, ¿no? Venga, acá, vamos, termina tú con la tuya, que vamos a decirte también todos lo mismo. Sí, vas a decirme también lo mismo. Yo voy a hablar de Héroes. ¿Vale? A ver, Héroes fue una sorpresa en todos los aspectos. No me acuerdo de qué año fue, es decir, lo voy a buscar en San Google, yo os lo digo, porque creo que el año es importante. O sea, que ahora nos toca a nosotros morcillar mientras cada uno se mete en el ordenador a ver qué encuentra. No, a ver. Vamos a ver, Héroes, ¿en qué año fue hecha? No, creo que le estoy entreteniendo más hablando. 2010. Me está atendiéndome más a mí que. No, del 2006. El de 2006, fíjate. Iba a decir 2005, o sea que sí, por ahí. Sí. 2006, es que tiene años, joder. Y es que tuvo cuatro temporadas. Que es como muy importante. Como que es que. Y a partir de la segunda ya sobraba todo. A ver, yo me acuerdo perfectamente de cuando empecé a verla. Porque es que además tengo que decirlo, en aquel momento ver Héroes era piratearla. No había forma. ¿Qué dices? Pero bueno, blasfemo. Eso no existe, blasfemo. Pirateo es mentira. Es pirateo, bueno, son los padres. Son los padres. A ver, esa había que verla con un parche en el ojo. Y me enganchó muchísimo. Y además estábamos con una especie de campaña de Superhéroes Inc., con lo cual estás mucho más arriba de todo lo que querías hacer. Y se te corrían poderes y, en fin, molaba mucho. Pero no sé lo que pasó, porque con tan buena premisa que había, a partir de la segunda... como que todo lo que brillaba en esa serie desapareció, pero literalmente, es decir, no es que fue un
una decadencia lenta. No, no, no. Es decir, desde el primer momento no había nada. Pero nada, 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 nada. Es decir, no recuerdo nada. Me acuerdo de cosas. Me acuerdo de que el japonés que puede viajar, que puede parar el tiempo, se va hasta Japón. Me acuerdo con una espada samurái. Pero no tengo una buena sensación de por qué pasan esas cosas. Yo creo que tuvo que ver, y estoy de acuerdo contigo, con la famosa huelga de guionistas que hizo mucho daño en muchas series, y yo creo que la serie para mí por excelencia a la que la huelga de guionistas que hubo en 2007 mató fue Héroes. Porque le pilló justo después de la primera, es lo que dices tú, la segunda aún aguantaba un poco, ya empezaban a hacer cosas raras, ya al resto fue un despelote improvisado que decía de repente cambio esto, de repente cambio aquello otro. Sí, y es lo que decías tú, sin embargo, una primera temporada que todo el mundo la vio con el parche en el ojo, porque yo en mi círculo nadie hablaba de otra cosa. Y nadie habló, luego cuando vino lo siguiente, nadie habló de otra cosa, es decir, buf, Dios, ¿qué ha pasado? Yo me acuerdo más de darle intentos. Y mira que el cierre era como de justamente de película de superhéroes, es decir, porque están todos los héroes haciendo sus cosas contra el Sylar, que tenía como el poder más chulo, es decir, y mira que era un poder muy, muy imaginativo, es decir, el poder de poder robar poderes. Y de robar mientras te abría la cabeza. Sí. ¿Sí? Detalle. Un pequeñito detalle, ¿eh? No, pero a tú abres la cabeza. Y cara también te robaba los poderes y no pasaba nada. Este te abría la cabeza. Sí, pero molaba, es decir, tenías un villano. Y tenías un villano, es decir, interesante. Estábamos hablando antes de Inhumanos, o estábamos hablando de las series de Marvel, es decir, no tenían un villano interesante. Y tú fíjate cómo se desarrolla la lista de héroes, es decir, cada uno va por su lado, parece que sus historias no van a converger, convergen, y toda esa frase de "say the world, say the cheerleader", toma sentido al final, es decir, estaba muy bien hecha. Estaba muy, muy, muy bien hecha. Lo que pasa es que, bueno, que como dice Taco, la huelga del 2007 no es que le pasó factura. Fue un ataque, una puñalada al corazón. Sí. Y se acabó. No, estamos de acuerdo todos. Sí, sí. Pero recuperar la primera temporada. Bueno, pues mira, ya que estamos hablando de esto, ¿por qué no hablamos ahora de series que fueron canceladas, pero más allá de su primera temporada? De esas que ya han desarrollado los personajes, te han hecho ahí, te han contado sus historias, y dices, ¡ay, qué bien, voy a ver la siguiente temporada! Y ¡zasca! No va a haber nada más. ¡Ay, quédate! ¡Qué traición! Traición, esto sí que es traición. Bueno, a ver, ¿qué nos traes tú, K? Venga, vamos a cambiar un poco el orden. No, otra vez yo, me parece perfecto. Sé que te gusta hablar seguido. Os traigo y os propongo una, para mí, de las mejores series que ha habido, una de las mejores comedias, de hecho, que ha habido en la televisión, y que se acabó. Además, su autor dijo que es que simplemente no le dieron dinero, no había motivo, porque la serie seguía funcionando, la serie jamás perdió su sentido y siempre fue muy fiel. Me refiero a Me llamo él, ¿vale? Me llamo él trata sobre un white trash, por decirlo de alguna manera, un tirado blanco que mide en el medio oeste, que vive en el medio oeste americano, y se dedica a delinquir, a pequeños hurtos, a robar en tiendas, a robar radios casetes, y todo en su vida le va mal. Siempre que consigue algo le pasa y le va mucho peor. Y en un momento gana un ras que gana estos americanos, se gana un montón de dinero y es atropellado por un coche. Entonces, el karma. El karma, por eso sabía que tenía que cambiar. Me llamo él. Mola mucho porque un concepto tan complicado como es el karma, él lo simplifica a haz cosas buenas y te pasarán cosas buenas. Entonces, pues el mero concepto de karma, eso es un concepto egoísta, con lo cual cuando estás haciendo cosas buenas para que te pasen cosas buenas, lo estás haciendo por un concepto malo y el karma debería de castigarte. Pero sí parece que hay algo en la vida de él que cuando le pasan cosas, que cuando hace cosas buenas, le pasan cosas buenas.
lo más curioso de esta serie es que su creador, Greg García, se basó en su padrastro, que se casó con una embarazada que ya tuvo un hijo que no era suyo, luego su mujer tuvo otro hijo con un negro que no era suyo, es decir, él, como si su padrastro fuera él. Y bueno, también era un tiradete de estos que se dedicaba a robar, y un día decidió ser bueno, simplemente, es decir, y poco a poco su vida cambió. La serie acaba después de cuatro temporadas, hay un cliffhanger impresionante, pero nunca más, pero no se sabe nada más de ese cliffhanger. Y bueno, Greg García, en una serie de entrevistas, nos explicó un poco pues cómo iba a ser la quinta temporada, que iba a ser la última, y cómo tenía la intención. Al final de la quinta temporada se da cuenta que la lista que lleva él, porque tiene una lista de malas acciones que va tachando, se da cuenta que jamás va a poder cerrar esa lista. Es imposible que pueda cerrar esa lista. Así que simplemente llega a la conclusión de que, siendo bueno, el resto de la gente la ropa. Es decir, siendo bueno, ha conseguido amigos, ha conseguido congraciarse con su exmujer, ha conseguido solucionar sus problemas con sus padres, y que no es cuestión de solventar problemas, ¿sabes?, sino de vivir siendo una buena persona, básicamente. Y bueno, se intentó hacer una quinta temporada corta para cerrar justamente esas tramas que quedaban pendientes y tal, pero no surgió la oportunidad. Yo no la vi tanto como tú, pero de reconocer que lo que vi me gustó. Y eso sí que lo consideraba serie de humor. O sea, sin ser tampoco el descojone de continuo, ya me entendéis a lo que me refiero, de chiste por 30 segundos, pero sí que todo, tanto el planteamiento como cada capítulo, tenía momentos que decías, que es lo que decíamos antes, surrealismo, pero bien llevado, porque al final era todo muy, 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 muy gracioso. Según parece, algunas de las historias sí estaban basadas en el padrastro de Greg García, es decir, no, sí estaban evidentemente como comedias, sí estaban como, eran hipérboles, pero sí hay cosas que el propio padre intentaba arreglar, ¿sabes? O sea, quiero decir que existe en algún punto de Estados Unidos un hombre cangrejo. Sí, 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 sí. Existe un hombre cangrejo y existe todo ese de... Lo más importante no es que exista un hombre cangrejo, que también, que me da mucha paz personal, es que existe un tío que intenta ser mejor persona. Ese es mi punto de vista. Uh-huh. ¿Vosotros la habéis? Bueno, Taco ha dicho que vio algún capítulo suelto. ¿Y Karim? Yo sí, a mí me gustaba mucho. Yo tengo... Me regalaron en un cumpleaños hace mucho, cuando a veces emitía, las dos o tres primeras temporadas en DVD. O sea, me molaba mucho la serie. Bueno, pues estamos de acuerdo en que tengo buen gusto y que esa temporada es una pena que se acabara como se acabó. Pues sí. Ahora sí, ahora te la concedemos. Además, voy a confesar. Tengo tres capítulos favoritos. Los primeros son los de Cops, en los que hacen una parodia de Cops. Sí. Que son buenísimos. Es decir, sí, sí. No me he podido parar de reír más con ese capítulo. Y en el segundo capítulo es cuando todo el mundo cree que... Bueno, cuando él piensa que todo el mundo se ha olvidado de su cumpleaños y le están preparando una fiesta sorpresa y le van a regalar lo que más quiere que en este mundo. ¿Y sabéis lo que es? Le tachan cosas de la lista. Buenísimo. En fin, esa es mi pequeño aporte a este listado. Me parece muy bonito y muy tierno. No, es que tú no tienes corazón, si lo sabemos, pero bueno. No, que yo estoy de acuerdo, que a mí me gustó mucho, me llamó él. Bueno, Taco, ¿y tú qué serie, qué nos traes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, no? Bueno, antes hablabais de series para plancha, y yo creo que Leverage, o como vino en España, Las Reglas del Juego, es una serie que podríamos hablar, que es una serie... ¡Ah, vale! Las Reglas del Juego. Que para quien no conozca, era un grupo de ladrones, ¿vale? Era una ladrona, un informático hacker, un matón, vamos, una estafadora, y luego estaba Timothy Hutton haciendo de un poco el organizador, el mastermind,
como lo llamaban en inglés, no me acuerdo cómo lo llamaron en castellano, y era eso, pues capítulos de... era el señor que manda. Exacto, el señor que manda, capítulos de hay... son malos, pero acaban dándose cuenta por el primer capítulo que van un poco a por la gente que defrauda a los que no tienen recursos e intentan timarles, básicamente, cada capítulo. Luego, en según qué temporada, también hay arcos generales, pero cada capítulo es eso, hay un malo que ha hecho algo, como por ejemplo estafar a todos los de un bloque subiéndolos el alquiler, y ellos pues se montan todo el espectáculo de, vale, pues vamos a hacerle creer que tiene ratas en los pisos para que tenga que bajar el alquiler, y al mismo tiempo a mí me gusta desde este punto de vista, y considero que pese a que obviamente son 5 temporadas, quiero decir, no es moco de pavo lo gusta, que tiene. ¿Te gusta ese rollo de broma de cámara oculta? Sí, sí, sí. No, o ese, digamos, ese momento de este tipo de... lo que no hace Lupin, por ejemplo, esta última que ha salido en Netflix, ese momento último de voy a descubrir cómo han montado todo, esos últimos 2 minutos de cada capítulo, de o ese último giro que siempre tiene este típico de tipo de películas, como Ocean Sullivan, por ejemplo, de creía que le habían estafado, no, pero aún hay otra estafa detrás de la estafa. Y yo creo que era muy buena temporada, muy buena serie, lo que pasa es que, a ver, navegó un poco por todos lados. Luego tenía un malo también, Sterling, que era el de Sobrenatural, el que hacía de demonio, creo, en Sobrenatural. Y navegó por todos lados, pero como serie era bastante buena, la verdad. Y al final acabó un poco también de bajona, con cancelada, y yo creo que pese a ser 5 temporadas, que son bastantes, siempre le tengo muy buen recuerdo. Que por lo que me estás contando, me acuerdo de una serie española que se llamaba Los Simuladores. No sé si os acordáis de ella. La echaban en Telecinco. Y que iba también un poco por el mismo rollo, ¿no? Es decir, era un grupo de ladrones, vamos a decirlo así, que les contrataban y les hacían una simulación a alguien. Una simulación, un robo o algo, les engañaban, realmente era una especie de timo, ¿vale? Para que cambiar su idea sobre algo o que abrieran una caja fuerte o algo, ¿sabes? Y cuando lo estabas hablando me recordaba a ella, es decir, no sé de qué año es cada una, pero... Los Simuladores es de 2002, o sea que es más anterior que la regla del juego, porque la regla del juego es de 2008. Pues fíjate tú. Pero por lo que dices tú de Los Simuladores, me recuerda también a las películas estas que hicieron, creo que se llamaban Ahora No Me Ves o algo así, que también era, en este caso eran unos magos, si no recuerdo mal, que también era ese rollo de te engañamos para, te condicionamos tu mente para que tú creas una cosa eso u otra. Eso es. Pues por lo que es, al menos en datos que estamos buscando en vivo y en directo, no nos engañemos, es anterior todavía, Los Simuladores. ¿Aún la habéis visto? ¿No la habéis encontrado nunca? Sí, esta sí, yo creo que he visto capítulos de la primera temporada, me parece, yo creo. Pero yo claro, por Leverage no me sonaba de nada. Yo he visto un capítulo, creo que era 3. Yo estaba viendo las portadas y son horribles. Más de ahí no te puedo decir. Tienes un tiempo, o sea, también tenemos que pintar las cosas en el tiempo. Pero estas de las que, como decís, guardo los DVD con cariño, porque de tanto en tanto me gusta verlas. Como sean tan malos, como dice, o sea, las portadas, como dice Karim, más vale que lo queme. Los diseñadores, digamos que ahora los diseñadores han mejorado mucho en poco tiempo, tú lo sabes. Bueno, podríamos dedicarle un programa a diseños horribles de Blu-rays, porque el caso más horrible es el de la portada de Blu-ray de Dogma, que cortaron los personajes para sacarlo de la portada y poner el fondo negro, y le quitan un cacho de cuello a Matt Damon. Es una cosa muy loca. Pero vamos, no me quiero encontrar con las portadas que está diciendo Karim. Y por último, de hecho, Leverage tuvo tanto la regla del juego. De hecho, hoy me he enterado, buscando información para esto,
que vuelve, de hecho. Trampas, has estado buscando información. Sí, sí, vuelve, pero... Aquí estamos todos mirándolo en directo. Exacto, pero sin Timothy Hutton, que, bueno, como sabéis, tiene unas cuantas denuncias tras él. Y, bueno, tampoco... pero sí, sí, la quieren... Lo que pasa es que se ha encontrado con el COVID por medio, no sé si al final volverá o no, pero, bueno, decía que iba a volver. Están en Amazon las 5 temporadas, acabo de verlo. Ah, mira, pues me acabas de dar otra razón para volver a verla. Estamos hablando de Taco, que es el mismo que ha vuelto a ver Inhumans. O sea que... A ver, porque quería saber si realmente era tan mala. Cuando todo el mundo te dice mala, es mala, es mala. No, no es tanto, hijos míos. Pero no, le veréis, no tiene nada que ver. A los que les gustan cosas como sean y Levan o cosas así, yo creo que les gustará. ¿Sabes que le estás dando remates a Inhumans? Solo diciendo, no, Leveréis no es como, no tiene nada que ver, no es como esto. Al final vendrá un momento en que resucitará y os acordáis de mí. Por no resucitar. Se veremos ahí a Taco haciendo vídeos en YouTube. Exacto. Con marionetas estas de calcetines. Y dice, ¡hola! Productor ejecutivo, ¿no? Productor ejecutivo. ¡Soy el perro! Ven. ¿Cómo se llamaba acá el perro? ¿De qué? Mandíbulas. De mandíbulas. Ay. Bueno, y a ver, Karim, ¿tú qué serie dices? Que fue, era buena, pero la cancelaron después de la... ¿Cuántas temporadas? Tres, si no recuerdo mal, tres temporadas, y es Aníbal, la serie de... Es parte de estos que iba, el Aníbal, el esclavo. Aníbal Lecter, el carnicero, el que se comía de todo, vamos, el caníbal. El que se comía de todo. De todo. Su padre estaba contentísimo, se le terminaba el plato todo. Es que en la serie mola porque te cocina y se ve cómo cocina los platos y cómo los condimentos les ponen sus cositas. Ay, Dios mío. ¿Sabes también quién cocina? Carlos Arguiñano. Ah, mira. Mira, eso está bien. Bueno, la serie La serie de Brian Fuller, que es muy visual, ¿no? No sé si habéis visto más series de él. Y se recrea mucho en muchas cosas, y en este caso, pues en la comida. Y se podría decir que es una serie típico policíaca, pero desde el punto de vista de Aníbal, que en este caso no es el malo, sino es un tío que ayuda a la policía a resolver crímenes que son similares a lo que él hace, ¿no? O por así decir, su competencia. Y luego va todo degenerando, obviamente, en lo que es, y tiene unos episodios que son muy épicos. Lo que pasa es que sí que es una serie muy, 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 muy lenta. O sea, se recrea mucho los detalles. Una cosa, ¿no tiene una ira de Dexter? No he visto Dexter. I don't know. Por favor, ve a ver Dexter. Las dos primeras. Vale. Exacto. Sí, es otra de esas que tengo ahí pendientes, pero vamos. Todos los años me empiezo una de las que tengo pendientes, antigua, muy antigua, pero no sé si este año será de este, yo creo que me voy a poner con otra. Para pasarla de un estela a otro. Sí, efectivamente. Del pendientes al vistas. Y bueno, está Aníbal Mads Mikkelsen, que, bueno, pues hace un papelón increíble. También sale Lauren Fishburne por ahí, que hace ser, por así decir, el jefe de policía o más o menos así. Y luego sale Will Graham, que salen los libros, sale mucho personaje de los libros. Y se basa. Yo una pregunta, porque no he visto la serie, he visto la película, las películas, vamos. ¿Se basa más en, digamos, solo el canibalismo, o también coge un poco el rollo este de la relación psicológica que el personaje tiene con los diversos? En el caso de la película, hablo perdón porque no he visto la serie, con el FBI o con quien sea. ¿Juega también esa baza o no? Sí. Juega mucho con la mente de Will Graham. Pues entonces me gusta. Will Graham es como que llega a la escena y la vive, ¿no? La recrea con su mente, y entonces
Aníbal le va influyendo, se va haciendo muy amigo de él, luego esto lo contrario. ¿Esto y va está viendo... disponible en algún lado? No, no está en ningún lado. Karina, una cosa, está basada en el momento de la película de la película original o no. No. Es decir, no. El como mucho podría estar en la del dragón, el dragón rojo se llamaba. Como mucho puede llegar hasta ahí, porque ese personaje de hecho sale. Que en la última temporada creo que sale el tatuaje este. Y se quería. La serie se canceló porque no tenía los derechos ya de seguir más de los siguientes libros, de Silencio de los Corderos y eso. Y ahora creo que vencían los derechos, que hacía no sé cuántos años, 25 años o algo así, y quería ver si la podían retornar, porque Matt Mikkelsen quiere hacerla. Y Brian Fuller también quería seguir, y bueno. Ya lo que sus agendas les permita. Pues dame la apunto. Es muy madre mía, Taco, hoy te apuntas todas. Pues tengo una lista ya de 7, quiero decir, me voy a hacer un Excel ya como Karim. Son 3, lo único que es eso, las series son como la temporada, te cuento una cosa, termina, la siguiente temporada te cuenta otra, termina, y la siguiente te cuenta otra. Sí que tienen el hilo general de ellos. De las relaciones entre ellos. Y eso al final pues queda ahí. Pero las temporadas, si es la historia, por así decir, está más o menos terminada. Chimpón. Chimpón, pum, pum. Pues mira, yo voy a hablar ahora de la mía, que de una de las. Que me parece una lastimísima que la cancelaran, que es Dear Gently, Agencia de Investigaciones Holísticas. Qué grande, por favor. Qué grande. Buenísima. Precioso, precioso. O sea, precioso, pero es otra de estas. Madre mía, ya me vuelves a cancelar otra. O sea, es que no puede ser. O sea, me gusta mucho porque ya de por sí me gusta mucho Douglas Adams, el autor de las novelas del personaje, que es el mismo el de. ¿Cómo era? La guía del Autostopista Galáctico. O sea, correcto. Me encanta ese humor absurdo que tiene Douglas Adams, y creo que han sabido trasladar a esta serie ese juego de despiste, en plan de ¿qué está pasando? Y lo más importante, ¿por qué está pasando? Que es que esta serie tiene de esos momentos mogollón. Es ese humor raro, absurdo. Además, la química que hay entre los dos protagonistas, Dear Gently, no sé cómo se llama el actor que hace de él, y Elijah Wood, nuestro Frodito. Que está más loco y no más. O sea, a mí me encanta la dinámica que te tienen entre ellos, no sé. Es una serie que es una pena que fuera cancelada. No he mirado, porque como no soy como vosotros, yo no me documento, no he mirado por qué fue cancelada ni... Bueno, me imagino que pues que no tendría audiencia o porque no lo publicitan lo suficiente. Tenemos que reconocer que aunque seamos fans, no es un plato de grandes masas del Gently. Y te lo digo yo que me gusta y que la defiendo y que Douglas Adams con él hasta el fin del mundo, pero no es una serie que puedas poner a mucha gente. Yo disiento contigo, Taco, porque por ejemplo tenemos ahí una serie que es una maravilla, ¿no? Que es el lado bueno, ¿no? Es el The Good Place. ¡Ay, qué buena, qué grande! Pero The Good Place se explica bastante más no sé qué decirte, porque tiene muchos conceptos de filosofía y de moral que lo único que creo que se entiende medio bien es el paradigma del tranvía. Es decir, lo que te quiero decir es... Pero se entiende bien porque en ese capítulo es obvio. Pero que no es tan fácil como parece. Yo creo que es que, a ver, estando un poco de acuerdo contigo, yo creo que es que esa serie no se llegó a entender de lo que iba, que no sé. Ahí voy. Es que ¿cómo explicas Dear Gently? Es decir, es que Es un detective holístico. Sí, pero ya. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Claro, claro, no, si estoy totalmente de acuerdo, sí, pero contigo en la serie, pero
no puedes venderlo eso en una al explicarlo. Entonces mucha gente que necesita que les explique las cosas, que todas las cosas estén súper bien explicadas. Es decir, ahí sí que es una serie en la que, oye, las cosas pasan porque tienen que, porque fue un mago, porque sí, ya está. Y es que hay una cosa steampunk, pues porque sí. Lo bueno y lo grande que hace la serie de Dick Gently es que todos esos porque sí están bien casados, que es lo que otras series intentan hacer de forma seria. Están bien casados porque tiene una intencionalidad. O sea, la holística se supone que significa que todo está conectado. Entonces, toda la historia está basada en que, orientada a que en el capítulo final todo tenga sentido porque todo estaba conectado. Exactamente. O sea, esa es la coña. A ver, que estoy de acuerdo contigo, que por eso te digo. Pero que esa sensación, pues claro, es decir, si tienes que verte 13 capítulos, pues tienes que aguantar 13 capítulos para ver el final, qué es lo que está pasando. Porque si no, estás en la primera temporada. ¿Y por qué hay un tío de vapor aquí? ¿Y por qué esta tía mata así? Y lo único que puedes responder es porque sí, porque tiene que pasar. Y punto. Ya está. No tiene más. Y ya te digo, a mí me pareció una de las grandes series, Y, a mí también. Y de las que me da pena que la hayan cancelado. Fíjate, creo que si hubieran dicho que de momento no se hacen más y que dentro de 5 años se hace otra, me hubiera valido. Pero el mero hecho de cancelarla me da una sensación de política de Netflix muy rara. Porque no es la primera vez que pasa, Ojo, que no es de Netflix, No es de Netflix. Eso te iba a decir, yo creo que no era solo. Es distribuida por Netflix, pero es de AMC, de BBC, de IDV, hay un montón de productoras detrás. Netflix solo es la distribuidora. Pues bueno, ya tenemos ahí. Yo no la he visto. Bueno, próximamente en HBO. ¿No la has visto, Karim? Pues No. Te la recomiendo. Yo creo que te gustaría, Sí, sí, sí. Sé que creo que la hace no mucho la vio alguien en el Cornetín y dije, pues mira, la voy a ver. Y todavía no la he visto, pero bueno, me pondré con ella. Al Excel. De mis 300 series pendientes. Bueno, y a ver, K, que tú te veo que has cambiado la lista, algo de lo que ibas a decir, y venga, dale caña. A ver. Bueno, ya empezamos. No he cambiado, voy a ampliar. Voy a poner. Como solo llevamos 2 horas, pues bueno. No, tranquilos. No, es decir, voy a hablar de la serie que traía inicialmente, pero a partir de Aníbal me he acordado. Espero que no quieras decir que voy a hablar de la serie que iba a decir inicialmente que está relacionada con esta otra, porque entonces me vuelas la cabeza. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, quería decir, ¿no? Que, por ejemplo, que Aníbal me recordó mucho a Mindhunter, que para mí es otra de las grandes series de Netflix, y que también se ha cancelado, no misteriosamente, porque costaba un pastón, y me acuerdo también de Utopía, a raíz de que hemos estado hablando de Dick Gently, que acaba sin acabar, es decir, que acaba en un cliffhanger, y también tiene no tiene el rollo esteolístico, pero también tiene un rollo conspiranoico muy, muy interesante. La serie de la que voy a hablar es The Glow, ¿vale? Glow es una serie que fue cancelada, tiene 3 temporadas, ¿no? Actualmente, y fue cancelada en su 4ª y última temporada. Glow, vamos a hablar primero de qué es Glow, ¿vale? Glow narra el inicio de la lucha libre femenina en Estados Unidos, ¿vale? Cómo pasa a ser un espectáculo de variedades, prácticamente, que se hacía en Las Vegas, a cómo pasa un poco a lo que hemos visto en la WWE y Raw. El motivo de la cancelación que Netflix aportó fue el coronavirus, ¿vale? Con lo cual siempre hay una pequeña posibilidad de que vuelva, porque el rodaje tenía que empezar, creo que en abril, marzo del 2020, y no podían asegurar en aquel momento la distancia entre personas, entre los actores de seguridad, ni que estuvieran bien, con lo cual la cancelaron. ¿Cuánto es de esto de verdad? Pues no lo sé. No os puedo decir. ¿Qué pensáis vosotros de Glow? Es una injusticia completamente. Además, es una de estas series que se va desarrollando de forma
muy muy redonda, que cada vez suma y suma y suma, y vamos, para mí me sorprendió, de hecho, sobre todo Alison Brie, que bueno, la conocemos de Community y otras parecidas, que para mí me rompe totalmente la expresividad de esta chica, la verdad, y cómo lo hace. A mí me parece muy buena actriz, ¿eh? Es decir, me parece sí, muy... a mí vamos, sí, en el Community, lo que pasa es que Community era más menor y era más desconocida, pero aquí lo que por fin yo creo que la descubrió más gente, sobre todo el personaje este que hace de creo que era una rusa casi como contra la rubia americana, es Soya, ¿no? Creo que se llamaba. Sí. Y a mí me parecía genial, o sea, además toda la trama que tenía detrás, y sobre todo sabiendo lo que dices tú, que solo quedaba una temporada, para ya el propio creador decir, no, con una temporada más te la acabo, y que justo fuera esa temporada la que quitaran. Es que te digo, me da la sensación de que a ver, casi siempre detrás de una cancelación siempre hay motivos económicos, la serie no funciona, etcétera, pero estamos hablando de una serie que funcionaba muy bien y que era muy popular. Es decir, las primeras que he dicho, Mindhunter y Utopía, sí podemos decir que para un gusto más sibarita, ¿vale? Mindhunter es no digo dramón, ¿no? Digo una de intriga policíaca muy densa. Utopía es rara, es muy, muy, muy rara, ¿no? Pero esta era muy comestible. La cancelación sí creo que viene por el tema de coronavirus y de no poder afrontar un rodaje en condiciones. Es decir, fijaos ahora cuando estamos grabando esto, en el 2021, ya han anunciado algunas compañías que todos sus estrenos se retrasan hasta 2022. Es decir, vamos a pasar 2 años en dique seco prácticamente. Y no sé si habéis fijado un poco en lo que se está estrenando en cine, que se está estrenando, entre comillas, lo que se puede y lo que se debe. No sé. No sé cómo veis vosotros esta situación. Yo creo que fue una... Bueno, sí, obviamente yo creo que fue por el coronavirus, pero sí que era como uno de los buques así insignia de los últimos tiempos de Netflix. E incluso había recibido premios y tal, que es bastante raro en la serie de Netflix, no le suelen dar muchos premios. Así que sé que tanto Alison Brie como el otro, el actor principal, que no me acuerdo cómo se llama, querían intentar al menos hacer una peli de esa última temporada, que le dejaron hacer una peli como hicieron con Sense8 cuando la cancelaron, y ahí estaban, a ver si lo consiguen. Pues ojalá. Ojalá, sí, porque la historia merece su final. Yo no opino porque yo no la he visto. ¿Puede ser que aún la tienes disponible? Pues, cuenta que lo mismo lo quitan en este paso. Sí, por eso, aprovecha. Bueno, ¿y tú, Taco, qué serie salvarías de su quema? Bueno, voy a reivindicar una cosa que va a mostrar los años que tengo. Oh, Dios mío. Y además yo creo que es una serie muy querida por un grupo de gente, que es la que fue Veronica Mars, que fue la serie donde se presentó Kristen Bell. Antes hablábamos de Good Place, la rubia, vamos, de Good Place, que básicamente era muy sencilla, era para que una niña, una chica de instituto que se dedica por las tardes a hacer de investigadora privada, primero un poco haciendo los recados de sus compañeros de clase y luego ayudando un poco a su padre, también para que no haya leído parecido al estilo que hace también los libros de Flanagan, sin tener nada que ver con Veronica Mars. Y fue una serie que incluso consiguió, de tanto cariño que tenía la gente después de que fuera cancelada, fundar un Kickstarter de nada menos de 2 millones de dólares, hasta 5,7 millones de dólares, perdón, para hacer una película. Que de hecho es una película exclusivamente pensada para fans. Incluso luego la han vuelto a retomar desde una plataforma online que es Hulu, para hacer, digamos, una temporada que representa ya con Veronica Mars de mayor. Y yo creo que es una serie que tiene, entre los que me incluyo, un grupo de gente muy fan del personaje concreto de Veronica Mars, que casi
que casi icono, nos ha hecho icónicos a nosotros, a Kristen Bell, y que es muy sencilla, quiero decir, también investigación procedimental, muy, muy clásica, luego con arcos, según van pasando las temporadas, pero al principio es eso. Y quería decirla por eso, y una serie que además los fans la consiguieron retomar dos veces, de hecho, primero por Hulu, después por Kickstarter, y no sé si volverá otra vez, ya a lo mejor se ha hecho Kristen Bell demasiado para esta serie, pero que siempre yo la he tenido mucho cariño. No sé si alguien la ha visto, porque esta es más, más complicada. Normalmente me encuentro poca gente. Pues no. Debo confesar que es una de esas series que yo sí que tenía muchas ganas de ver, sobre todo después de verla en The Good Place. Pero me ocurrió una cosa muy curiosa, y es que dije, anda, mira, no sé qué plataforma fue, Amazon creo que fue, o HBO creo que era, y ponía... Verónica Mars, yo, ¡ay, va, qué bien! Pues mira, esta que la quería yo ver. Bueno, pues resulta que es que era la nueva temporada esa. Pero sí, yo la empecé a ver y claro, empieza a decir, no, pues porque, claro, el asesinato de tu mejor amiga y tú y yo. Pero esto, ¿cómo que hay algo que me estoy perdiendo? Y luego ya me di cuenta y digo, claro, si es que la tía está ya mayor, está ya como en The Good Place, y yo tenía entendido que esta era anterior, y claro, fue en plan de, pues nada, me estoy comiendo todos los spoilers de todas las temporadas anteriores, pero vamos, ahí, con cucharas. No, yo no he visto que yo no he visto nada de Verónica Mars, todo el mundo me ha hablado bien de ella, pero ahí se quedó. Hombre, tuvo, ya te digo, yo creo que aún vive del fandom, y es difícil que una serie, tampoco sé cuánto, yo conozco gente que es fan como yo, pero no sé cuánto fandom tiene, pero bueno, ella misma, Kristen Bell, reconoce que luego ha seguido gracias a eso, pero bueno, yo ya te digo, me pasó como a ti un poco, porque claro, la nueva temporada de Hulu, que vino mucho tiempo después, porque claro, Verónica Mars es de 2004, nada más y nada menos, quiero decir, que no es de ayer, y claro, me pasó un poco como a ti, te hablaban de cosas que decías, espera tú que vuelvo yo a recordar los capítulos anteriores, porque claro, lo malo es búscala ahora, Verónica Mars, que ojalá volviera entera, bueno, en Hulu se puede ver entera, lo que pasa es que estas plataformas que tienes que hacer... los típicos trucos de decir que eres de Estados Unidos para verla. Uh-huh. Quien me haya entendido me entiende, y quien no, que pregunte a los informáticos. Pues que pregunte al cuñado. Exacto. Pues sí, no, a mí me gustó y le tengo ganas a ver si consigo ver las primeras temporadas, porque no me pareció mal. Y bueno, ya que estoy hablando yo, pues mira, me voy a autoadjudicar el siguiente turno de serie y voy a decir... Que me pareció muy injusto perder ese personaje tan bien llevado como era Daredevil de Netflix. O sea, ¡ca, tío! Para una de Marvel que atinan y nos la cancelan. Hombre, creo que en series, las que estuvieron en Netflix, con sus altos y con sus bajos, en general han atinado muy bien. Es decir, Daredevil es la mejor, sin duda. Punisher es muy, muy buena. Sí, Jessica, pero Punisher funciona por lo que funciona, porque es una temporada y ya, no hay... No, son dos, ¿eh? Son dos. Bueno, pero quiero decir que no funciona... Digamos que era una historia muy centrada, muy... No me pareció como las otras, que es muy típica de superhéroes, sino que era más a su rollo. Esa... Te recomiendo ver la segunda temporada, ¿vale? Está muy bien. Sí, la he visto, pero es que ya se me ha olvidado que eran dos temporadas. Para mí es una seguida. vale. Jessica Jones, la primera temporada me parece bestial, la segunda temporada no he podido ver. Pero por el malo. ¿Sabes? O sea, Kill Grave es el amo. Y Luke Cage. Me parece, la primera temporada me parece una temporada que la gente debería ver y saber lo que está viendo, porque está viendo una película de la Black Exploitation en todos sus sentidos. La gente que la está viendo y dice, es que no, es que esta película no entiendo. Estás viendo Black Exploitation del bueno, es decir, del cine de los 80. Y antes, al principio del programa hablaba de Dolomite. Estás viendo cosas como esas y está muy, muy, muy bien. Me quedaría de ver la segunda temporada, y la que no he visto porque me han recomendado que no vea para nada es Puño de Hierro.
Ironfist. No la veas, por favor. Que todos me han dicho que es que no han sabido coger el personaje. ¿Y qué dices? Si tenía un final de temporada súper tremebundo. O sea, era genial. Si la ves como serie de serie de, o sea, como película de serie B, funciona, pero genial. Y luego Defensores, que Defensores a mí me rompió la cabeza en todos los sentidos. De todas formas, para mí, de todas las que he visto ahora, la última temporada de Daredevil me parece genial. Sí, sí, es una pena que por culpa de esto de los acuerdos con Disney y que tal, se haya perdido el personaje. Aunque el otro día Karim me chivó una cosa que me dio una alegría. Dije, ay, que va a hacer un cameo. Va a salir. En la próxima de Spider-Man. O sea, me parece genial que lo retomen. Los multiversos. A lo mejor con un poquito de suerte, pues Disney recapacita y dice, venga, vamos a intentar continuar donde lo dejó Netflix, así haciendo una coproducción o algo, no sé. Sí, creo que están pensándolo. ¿Por qué no piensen tanto y que lo hagan? Yo creo que sí, es porque que al final es un buen personaje, ya tiene su público, a lo mejor que no lo hagan con Puño de Hierro, pues vale, porque Puño de Hierro, pues bueno. Pero de Daredevil, Jessica Jones, Punisher, yo creo que son los que más tirón han tenido. Bueno, yo me voy a meter ahora mismo en Change.org para que hagan otra escena de pasillo, de pelea en un pasillo. Si me hacen una película de Daredevil que solo es una pelea de pasillo, ya me tienen contento. Y que vuelva ese Kingpin. Ah, sí, que hablando del Kingpin, sí. Que lo que yo quería decir es que me parece. A ver, yo espero que sí. Evidentemente, porque yo soy fan incondicional ahora mismo de la serie de Daredevil. Pero creo, se me hace raro ver esa serie en el catálogo de Disney actual. Porque. Bueno, piensa que ahora van a tener el catálogo de Star, así que. Claro, es lo único que me da esperanzas. Es decir, que esté dentro del catálogo de Star. Porque y ojo. Que las pelis de Spider-Man no están en Disney. No, están en Sony. Por eso. Pero tú ten en cuenta que tú pones Disney Plus y no encuentras las pelis de Spider-Man. Ya, pero tú ten en cuenta que de momento las pelis de Spider-Man siguen estando dentro de ese universo Marvel. Y creo que de momento las pelis de Spider-Man se quedan dentro de ese universo Marvel porque es lo que le da dinero, al fin y al cabo. Sí, ¿vale? Pero me refiero que no está en la plataforma. Que la nueva de Spider-Man tampoco estará, o sea que puede salir hasta Deadpool. Sí, sí, a ver, actualmente Disney está ya trayendo a todos los hijos pródigos al redil. Los que no van a venir al redil ahora mismo, que ya se encargará Sony, es Cuatro Fantásticos y Spider-Man, siendo Spider-Man la joyita de la corona. Entonces, esos todavía pasará tiempo hasta que vuelvan, pero yo creo que no se van a negar a usar el tirón que tuvieron los Marvel Knights para un público, y creo que la plataforma en la que pueden encajar es justamente Star. No sé. Dios te oiga. Bueno, y Karim, tú, venga, vas a cerrar el programa, venga, que no se diga. Vamos a acabar en lo más grande. Venga, pues con Kidding. ¿No habéis visto Kidding? No. ¿De qué está hablando? O sea, este tío es no la está de, en la... Pues ya la recomendé en el podcast de lo mejor de este año 2020. Kidding es la serie... Me han dado muchos deberes, ¿eh? Pues esta es una serie que vas a tener que ver. Porque esto es un pepino de serie que vamos... Es la serie de Jim Carrey. Y Jim Carrey, que no hace de Jim Carrey, sino, o sea, no hace el típico, bueno, por una parte sí, pero por otra no. Él es como un tío que tiene un programa de marionetas para niños, como es un icono de la televisión infantil, el señor Pickles, pero su vida real es todo lo contrario de ese icono infantil, ¿no? O sea, se va toda la mierda. Como que se separa o se divorcia, su jefe le quiere cancelar el programa, vamos, que es una espiral hacia la más absoluta mierda, ¿no? Y bueno, tiene su hijo, tiene su relación con su hijo, y al final es la historia de un hombre bueno en un mundo cruel. Y va superviviendo como buena vez te pueda. Y hay más personajes. O sea, que de comedia no tiene nada, por lo que me estás diciendo. No. Nada.
Es un drama que te cagas. Madre mía, o sea, y cuando se empezó con lo de las marionetas, estaba pensando yo en, creo que en una de las, en la primera temporada de Channel Zero. Digo, espera un momento, a ver si me he equivocado yo de serie. Sí, sí. Además sale ahí con su, con su pelo largo, siempre bien peinado, con su corbatita. Y en esta, en la segunda temporada, que es la última, que ahí es donde la han cancelado. Creo que ya se había cortado el pelo. Se corta el pelo en pleno programa para dar ahí un golpe de efecto y tal. Y en esa temporada es cuando la, la, su programa lo compra una cadena más grande, le quieren cambiar un montón de cosas. Y vamos, yo no dejo de recomendarla porque a todo el mundo, a, como mínimo, le impacta. Porque hace un papelazo que te cagas. ¿Dónde está esta? Yo la he visto en Movistar. Uh-huh. En Movistar Series o Serie Manía, no, en uno de los dos. Es de Showtime, o sea que Showtime siempre va a Movistar. Supongo que seguirá ahí. Bueno, por lo que no estemos en Movistar, ya nos hemos quedado descolgados. A lo mejor si está en Movistar Series, sí está en Vodafone y en Orange y eso. En Serie Manía creo que no está. Bueno, pues nada, pues mira, con esto hemos acabado. Que nos has dejado aquí con el Jim Carrey triste. Jim Carrey triste. Esto es manera de acabar un programa con Jim Carrey triste. Yo solo quiero irme a la cama ya. Tenemos que haber terminado con Glow. Oh. Bueno, pues chicos, bueno, esto ha sido un placer, este momento tertulia. A ver si repetimos y despotricamos. Digo, y hablamos bien de otras series. Bueno, yo he sido Aarón Moreno, encantado de escucharos. Ha estado conmigo Taco. Recordad, y Gilman no es tan mala. Dios. Y sabemos que no le vamos a volver a invitar. Expulsado de la taberna. También tenemos aquí a Karim. Pues nada, un placer tomar aquí unos cócteles, unos hidromieles. Y por último, el más importante de todos nosotros, nuestro amadísimo líder, K. Claro que sí, así, presentándome el último, que soy el más importante, por favor. Paga la cuenta. Cabrones. Hombre, claro, es que nos estamos yendo todos poco a poco y se queda acá en la mesa para ir pagando. Bueno, chicos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pero serán mamones.